Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa más de Real Virtual, La Hora Virtual.
el programa oficial de esta casa, donde hablamos de las últimas noticias, de todo lo importante que ha ocurrido en los últimos 7 días en formato virtual, aumentado y mezclado, batido, pues todas las cosas que ocurren, que no forman parte de esta realidad que tenemos entre nosotros. Bueno, hoy estaremos y estamos con vosotros, Johan, desde Colombia, llamando a la puerta del metaverso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, nuevamente infiltrado y gustoso de asistir. Genial, pues nada, bienvenido aquí a las ondas de Twitch, estamos en Twitch. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Pues yo ando aquí haciendo la digestión de una comida familiar que ha sido tan copiosa que hoy ni voy a cenar ni mañana creo que vaya a desayunar. Y te va a quedar dormido en medio del directo, como que, vamos, así lo vemos. Ramón, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos con ganas de darle aquí en nuestro segundo directo de la hora virtual en Twitch. Efectivamente. Ya van cuatro. Efectivamente, ya van cuatro y veo que sigue habiendo gente por aquí que nos buscaba en YouTube. Es normal, porque somos animales de costumbres, ¿no? Y cuando nos cambia la costumbre, de pronto ya ¡bumba! Esto es como los niños pequeños, nos echamos a llorar. Y a todo nos pasa, y a mí me pasa, porque no le he cagado, no le he dado el botón de emitir en YouTube de milagro. Así que, bueno, intentaremos que todo salga bien hoy. Twitch, la verdad es que funciona. Luego, sabéis todos, si nos estáis viendo en diferido, que esto lo estaréis viendo en YouTube, porque se quedará para jamás de los jamases. Como nos decía el filósofo, no creer que esto de Google es para siempre. A lo mejor llega alguien y lo desbanca. Dentro de unos tiempos estamos hablando de otra gente. Bueno, hasta que Google quiera, quedarán esos vídeos ahí para los que los veamos todos. Vamos a iros saludando y así pues vamos haciendo amigos. Mira, vengo del futuro y no hay stock, dice Cabez 90. Pues, ¿cómo va a haber stock? Pues Cabez, hay stock de menos cosas. Ya, vamos a tener que volver a comprar papel higiénico y calzoncillos. No vaya a ser que se acabe. Pues ya, de tarjetas gráficas ni hablamos, claro. Eso es lo que hay. Bueno, pues eso. Que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. ¡Hijos del metaverso! Dios, o seres aumentados, o como queréis llamaros. Lo que sea. Bueno, si queréis empezamos con las noticias, que como sabéis, todas las semanas hay un montón de noticias que hemos seleccionado, pues como llamamos, somos el riñón, ¿no?, de internet, o sea, somos lo que filtramos y os traemos lo mejor de lo mejor para que vosotros lo veáis y no os tengáis que comeros la cabeza. No está de más que paséis por la página web de Realo Virtual y leer lo que escribe Gaby y Ramón, porque es igual de interesante o más que esto, más que esto seguro. ¿Y qué os iba a decir? Ah, y luego el tema principal que os tenemos preparado aquí los cuatro que estamos aquí juntitos, aquí el tema principal, los mods. Jugar a juegos que no son VR en VR, ¿es bueno o malo? ¿Regular? ¿Estamos disparándonos en el pie como HTC cada vez que saca un visor o hacemos cosas distintas? Bueno, a ver ahí. Si queréis, si os parece, empezamos con las noticias. ¿Empezamos? Correcto. Empezamos con las noticias. Como tengo una cosa nueva, le voy a dar al botón. Si pasa algo, si nos expulsan, si tal, no volvemos a conectar. A ver qué pasa. Casi. Bien. Bueno, las noticias de la semana, que empezamos por la alerta de la Unión Europea, ¿no? Empezamos por la alerta de la Unión Europea de que Quest 2 puede causar irritaciones en la piel. Y acordaros que dejó de estar a la venta en Amazon España y en otros sitios de Europa, en todos los sitios de Amazon. No sé si en alguna tienda más, que yo sepa, se siguió vendiendo en MediaMarkt y en Fnac. Pero es verdad que desapareció de Amazon, pero duró poco porque el mismo viernes ya estaba de nuevo en stock. Y esto venía porque, si os acordáis, en diciembre del año pasado, pues la misma Oculus informaba de que de este problema con la espuma, ¿no? Que según parece, con los componentes que tiene, pues con el sudor produce algún tipo de irritación. No a todo el mundo, algunos casos aislados, según comentaban. Y que esto lo habían resuelto en abril y ya estaban trabajando para que no hubiera problemas. Pero sí, quien tuviera el visor, sí, pues digamos, de antes, puede pedir el reemplazo en el soporte técnico, como le ha pasado a mucha gente. A Johan y a Gaby se le ha quedado la marca negra, además. Directamente pegada. Esto es Red Alert.
Red alert, porque Se te te ha pica la quedado cara roja. pegada. Pero esto. A Ya ver, te dan ¿cuánto? una de piel, te dan una de piel, que la tiene la foto por ahí. Bueno, De piel de está bien, ¿no? será de Bueno, de polipiel o. Piel del culito de Zuckerberg. Eso es lo que te nos van a Claro. mandar para que sea súper, súper guay. Suave, sí. A ver, como estamos, como no podemos, como Twitch todavía no nos quiere y Twitch no confía en nosotros porque se cree que somos unos bandarras, no podemos hacer cosas de estas de poll, ¿cómo se llama esto? Encuestas. No vamos a hacer encuestas. Pero ya que las podemos hacer de voz y ya que tenemos aquí un montón de gente que vosotros tenéis más visores que nosotros, los que estáis ahí. A ver, Johan, ¿a ti te ha dado alguna erupción en la piel? ¿Se te ha caído un ojo? ¿Sigues teniendo nariz? ¿Está correcto? Antes del trasplante de cara, no, No. no, a mí nunca me ha pu no, no me ha puesto problema. No te ha puesto problema. Muy bien. Lo Lo único es único. que sí me parece más cómodo utilizar No, pero aquí no hablamos. un facial de silicona, La pero Unión está bien. Europea no entiende de comodidad. Solo dice que si puede haber una denuncia o no hay una denuncia. Tú no denuncias. Gaby, ¿tú denuncias? Yo con la espuma original no he tenido problemas y en cambio compré una de estas que viene de cierta tienda asiática y la aguanté 10 minutos. Se supone que era mejor porque no era de espuma sino que era de polipiel y se quedaba todo el sudor ahí sin ser absorbido y me corría por toda la cara y olía aquello a cuerno quemado. Una, vale, o Así sea que que tampoco. tampoco. Ramón, a ti con las Quest 1 no puedes decirlo, pero bueno, con las Quest 1 ¿te ha pasado algo alguna vez en la cara? Bueno, la típica cara de Oculus, ¿no? Que siempre se te queda cuando lo aprietas, Eso ¿no? no Pero eso no tiene nada podemos. que ver, eso es normal, eso es por Eso apretártelo. no Pero, podemos hacer. a mí no, pero acuérdate Claro. del 6 horas compañero, con el visor. José que está en Canarias, que colabora con nosotros haciendo el análisis en realidad Sí, virtual, sí. y que nos pasó fotos por el grupo de que se le había quedado la marca y tal, pero no la marca contigo que de apretártelo, sino de reacción, que sí que parece que le produce. Y Forever. ya se ha puesto en contacto, pero parece que no se lo mandaban. A Canarias, Es Canarias que no. Canarias y Baleares son territorios prohibidos para Vale. Oculus. A John no le ha dado problemas. Frikinauta nos está diciendo que espérate, que no le daba al botón. Tampoco le está dando problemas. Johan dice jajajaja. Ja, ja, ja. ¿No? Johan, si estás tú aquí, coño. Perdón. Sí. Bueno, pues sí, vamos a quitarte porque en todos lados. Bueno, pues eso, que parece ser que a poca gente le da problema, pero para eso están las regulaciones. Para ponerse siempre en el peor de los casos. Si a varias personas le ha pasado, se emite una alertita. No pasa nada. Las cogemos y las devolvemos, ¿no? O Después. pides un facial nuevo y parece ser que Oculus está respondiendo, a no ser que ibas en Canarias o Baleares, que entonces dice que no te lo envía y hay que pelear, ¿eh? Claro, pero bueno, Pero lo mira, que Dave por tenemos. aquí dice que se le puso la cara como un tomate. Como un tomate, claro, pues estarías viendo porno. Y después de verle porno, dejárselo a tu mujer y que vea lo que estabas viendo tú, pues normal que se ponga colorada. Pero bueno, ojalá que se le pasara. No sé, pero la verdad es que entre lo del facial y las diademas que se rompen, da por pensar que visor barato, pero que sale caro, ¿eh? No sé. Ok, En algún entonces departamento no te cambias. de Facebook no están tan contentos como otros, ¿eh? De todas maneras, Con la sujeción y con esto, madre mía, con cuento. sí. Yo me compré esta. Con la diadema y la espuma, pues han tenido problemas. Yo me compré esto. Me compré esto que cuesta nada. O sea, no sé si me costaron 15 € 4 para los faciales estos de las G2. A lo mejor nos estamos perdiendo la perspectiva, porque esto venía, vete tú a saber dónde, hecho por vete tú a saber quién, fabricado con materiales que vete tú a saber qué son y puestos en tu cara sin más explicación. Bueno, pero ¿No? O sea como que. todo. Sí, Es decir, pero. tú te compras unas camisetas a 3,99 € y ya te puedo imaginar que algodón ecológico no es. Y Ya, no, y te lo pones sobre pero. la piel También y es ya verdad. está, Y no sé. calzoncillos, peor. Es peor esto que Oh, unos calzoncillos. luego baja el índice de natalidad y no sabemos aunque. por qué. Aunque eso también lleva al hecho de que si está poniendo problemas, pues hay un control de calidad dudoso en Facebook, por lo menos. El problema es que no ponen cosas Es un caso fabricadas raro, ¿no? O por sea, es un AliExpress. poco.
Lo único, si leéis aquí lo que pone, dice, consecuentemente, el usuario podría sufrir irritación. Pero irritación, porque eres un tío irritable, quiere decir, tú te pones la mierda de juegos que jugamos los miércoles a veces, claro, eso es irritable, ¿no? Esto te irritas, ¿eso vale como irritable o no? Vale. Sí, no sé. No sabemos. Bueno, la clave está en lo de podría, es decir, no es, esta espuma no produce reacciones alérgicas, es decir, graves, puede producir en algunos casos irritación. Bueno, si produce, si es vuestro caso, Oculus Support, abrís un ticket y peleáis un poquito para que os manden un facial nuevo y ya está. Pues sí. En serio sí, está ganando los usuarios. Bueno, espérate porque tengo... Sigue, perdón. Sí, no, la otra cosa que quería comentar aquí es simplemente el tuit que puso el viernes, que era 21 de mayo, que se cumplía, o sea, que puso Oculus, que se cumplían 2 años del lanzamiento de Quest 1 y de Rift S, y en vez de enterrar Rift S, ¿no?, o poner un ataúd, pues bueno, ya sabéis que se deja de vender, pues han hecho una tarta para celebrar los 2 años, que no sé si te la has descargado, Oscar. La maravillosa tarta. Es que estaba viendo cosas que no se me han cargado. Sigue hablando y ahora meto lo que falta. No, si no hay más, que era la curiosidad de que tenga las palabras para los dos visores, ¿no? Sería un poco fuerte, ¿eh?, que el propio Oculus pusiera una foto de Rift S con un ataúd. Eso ya lo hacemos los demás. Una tarta de cumpleaños, pues la verdad también me parece excesivo, porque no es para celebrar que no ha llegado a los 2 años realmente, porque Rift S ya no se puede comprar oficialmente ni en la tienda oficial, ni realmente hay stock en tiendas online. Entonces es que realmente es un visor que no ha llegado a los 2 años de vida, entre comillas. Luego la gente que lo tenga en su casa le puede durar pues los años y seguir disfrutándolo los años que hagan falta. Pero bueno, pues ha sido un producto de vida comercial escasa, y con Quest 1 pues ha ocurrido prácticamente, bueno, lo mismo o peor, porque Quest 1 hace ya medio año que no se puede adquirir, que ha sido sustituido por Oculus Quest 2. Más, porque se quedó sin stock, acuérdate, y tuvo la cosa cuando estábamos todos encerrados, ¿no?, que apenas estaba la cosa ahí. Así que a Quest 2 insisten en que va a tener un largo recorrido, ¿no? Lo han dicho en un par de ocasiones, tanto Mark Zuckerberg como Andrew Bosworth, lo han dicho, ¿no?, que aunque estén trabajando en Quest 2 o en Quest Pros, a Quest 2 le queda mucho tiempo en el mercado, pues ya veremos cuánto tiempo le queda, ¿eh? ¿Esta es la tarta que han hecho para Riff? Esta es la tarta que han hecho para Riff. Esto me lo había perdido yo. ¿En qué se gastan el dinero, eh? ¿En qué se gastan la pasta? Ya podrían sacar otro juego o algo. No, se van a hacer ahí un... Esto debería salir en el juego, ¿no? ¿Cómo se llamaba el programa ese? Lo hicieron con PlayStation VR. ¿Esto que es Cookout o Master? No, había, pero no te acuerdas que había un programa. Había un programa que decía... Que era inténtalo tú, ¿no? O sea, decía, o cágala tú. Ah, o... Sí, bueno, sí. Nail it. Ese. Qué buena pinta. Joder, pues esto te tiene que pegar un subidón de azúcar ahí como... Y eso es que te las comes, ¿no? Eso le está diciendo a la gente que tenga Rift S, te las vas a comer. Porque no vamos a hacer nada más con ellas. Imagínate los comentarios en el tweet, ¿no? O sea, muchos de que si no tenía soporte, nada más sacarlo muerto, no sé qué, ¿no? Por Rift S sobre todo. No. Ahora han repartido la torta entre los 10.000 empleados de Facebook en VR. Claro. Les ha tocado a un confeti de esos de colorines por barba. Pero el vídeo, pues vale. Bueno, eso es la locura. Quítalo, que estoy yo con la digestión pesada, no quiero ver esto. Es verdad. Venga, más cosas, más noticias. Noticia. ¿Esto es realidad virtual, es realidad aumentada, es realidad mixta o es otra cosa? Realidad real, porque no necesitas gafas, y es el Project Starline de Google, que se basa en tecnología de campos de luz para básicamente lo que sería un monitor, o como yo llamo, una ventana mágica. Podrían haber elegido otros nombres, ¿no? Sí, chichi. Poder ver. Sé que es broma fácil. Pero leche, es que te la dejan a huevo. Pero es como Dragon Ball, ¿no? La mujer de... Igualita. Sí, la misma. El mismo contexto, además. Bueno, a ver qué quiere Chichi y bueno, la cuestión es que esta ventana es para videoconferencias. Llevar las videoconferencias, digamos, o el contacto con otras personas a otro nivel, ¿no? Como llaman.
Y como te digo, hace una captura en 3D por campos de luz para luego pues transmitirlo, ¿no? En tiempo real y que lo, o sea, que puedas interactuar con la otra persona, como se ve aquí en los vídeos, con familiares que han hecho pruebas. Y esto es algo que todavía, pues, parece que le queda tiempo, aunque para final de año quieren ofrecerlo a algunos socios y a saber qué precios tendrá esto, porque claro, no es algo que están investigando todavía, trabajando, y que sí que es verdad que está dentro del departamento de realidad virtual y aumentada, porque está Clay Bay por detrás, uno de los que puso, por ejemplo, el tweet, que es el vicepresidente de este departamento de VRR. Y estas son las cosas claves que hablan: la compresión en tiempo real de esa cantidad de información del tema campos de luz, y ahí ves la recreación de lo que es el 3D, ¿no? La verdad es que viéndolo en vídeo no terminas de intuir si realmente se ve tan bien como aquí parece o es algo tipo ballena azul de... No sé. Yo lo veo muy bien esa recreación en 3D de una persona, entonces lo veo tan bien que no sé si creérmelo. Es imposible que Sea. se vea. Ah, bueno, no, en este se ve algo Y mejor. sin O sea, en este se ve, mira, mira, hacer. mira, a ver, en este no, este es mentira, o sea, esto es mentira cochina. Los Pero tiene que pelos ser la persona, o no sea, se ven así. tiene que ser la persona real, Este se ve pero. mejor. Mirar el contorno de los pelos, mirar el contorno. Sí, la cabeza del ¿Ves? bebé, Ahí que se ve se... un poquito más ¿Ves? Ahí, poligonal. sí. Pero aún así me parece increíble. O sea, si esto realmente existe. Bueno, realmente no. Dicen que lo tienen en algunas oficinas y que ya han hecho pruebas. Si realmente esto existe, me parece increíble. Igual Me el parece éxito de increíble. esto depende mucho de los costos, porque pues, si te sale eso por 10.000 euros, pues Ya, vaya a saber qué tanto lógicamente. éxito tendrá. A ver, por 10.000 euros ya te digo que poco. Pero, no sé. No sé. A ver, si el problema de todo esto son equipos dedicados. No puedes tener equipos dedicados para todo esto. Tienes que intentar hacerlo con cosas del día a ¿Qué hace día, ¿no? falta? ¿Qué hace falta para esto? ¿Tener ahí un supercomputador, una Claro, super algo, pues. conexión a internet de no sé cuántos megagigas por segundo? Ya. Pues no lo sabemos. Ah, pero Bueno, bueno, dices. como proyecto tecnológico me parece de los que te deja con la boca abierta. O sea, Mira, no sé si tendrá futuro, pero le yo me he están quedado como la señora, diciendo lo que yo como la cuesta. señora esa con la boca abierta me quedé. Sí, cuando le digan lo que cuesta, 10.000 no, pero 10.000, 10.000 solo para uno. Le tienes que comprar otro a tu padre y entonces le ha entrado la risa floja. Yo, sí, me voy a comprar. Anda, para eso me cojo el avión y me voy a verle. Aunque, bueno, Bueno, no lo sé. que sea. No sé, pero con esto de la pandemia han salido un montón de tecnologías y de proyectos que parece que están deseando que no podamos salir de casa y ver a nuestros seres queridos y tengamos que verlos vía online, ¿Pero no entre creéis que esto es aplicaciones. un poco lo que quiere conseguir Facebook con todas las técnicas de avatares realistas? Que al final tengas algo así, ¿no? ¿Vale? O sea, quizá no con tanta calidad, pero algo similar, ¿no? O bueno, por lo Eso es menos lo los vídeos que que. se veían de pruebas de los avatares, estos codecs, estaban bastante currados. Toda Sí, eso la. es lo Sí. que. Igual, puede que esto no sea el fin, pero pues como parte del camino es un avance bastante interesante. Sí. Parte del camino. También. Parte del camino. Caminante se hace camino al andar. Pues Ahí sí llevamos que se le nosotros estaba caminando, es que no se hace, no en los para. pelos. Los pelos. Por eso se La pone el moño. chica de. Sí. No, la chica de antes, sí. Yo no tendría problema, ni Gaby. No sé, es que entre esto y los metahumanos de Epic, que la verdad es que se está llegando a una recreación de los seres humanos bastante realista, ¿eh? Bastante Bueno, inquietante. pues. Inquietante sin valla inquietante, sin valla inquietante. Yo creo que estamos dando el salto. Vamos a dar el salto ahora a otra cosa, porque yo creo que es Claro. una de las noticias, entre comillas, y cogerlo como Vamos a es, dar el ¿eh? salto a la realidad. Claro, vamos a ver lo que hay. Lo que hay, no lo que puede haber. Esto es SnatchUp, ¿sabéis? Que es esa cosa que utiliza millones de personas en el mundo para ponerse filtros y hacer cosas raras con el teléfono móvil. Yo no soy entre ellos, pero sé que hay una legión. ¿Alguien lo ha probado? ¿El Johan. qué? SnatchUp, sí, yo lo he probado. Yo lo he probado. Al final son, pues eso, es muy de Twitch, porque son unicornios, porque salen chispitas, porque salen ahí cosas No, es volando, muy, es porque... el TikTok antes de que existiera Sí, TikTok. es un montón de cosas que puedes Bueno, hacer, pero pero...
que sí que hay que darles crédito porque fueron los precursores de los filtros de realidad aumentada en redes sociales. Y de hecho, pues luego Instagram ha intentado copiarles descaradamente y otras aplicaciones. O sea, Snapchat tienen el valor de ser o los pioneros o por lo menos los que consiguieron el éxito con este tipo de aplicaciones móviles. Me acaba de llegar un mensaje de Oculus. Dice, regala una aplicación multijugador a una amistad y ahorra un 30% con el código. Esta promoción termina el 30 de mayo. Pues mira, está guay. Pues mira, pues nada, ¿no? Pues, pues esto, Vale. el mes pasado se filtró, se adelantó, se anticipó. O sea, acordaros que se filtró, que se iba a presentar un visor de realidad aumentada de Snap, de la empresa Snap, que son Snapchat, y que las gafas se llaman Spectacles. Pues esta nueva versión de las Spectacles es para creadores solo. Ahora mismo solo lo van a enviar a, pues eso, profesionales, desarrolladores que quieran crear contenido. Y son gafas de realidad aumentada ya por fin, porque tienen ya posicionamiento absoluto y tienen la visión estereoscópica. Y lo logran con guiado de ondas, que ahora hablaremos que han comprado a la empresa Wave Optics por 500 millones de dólares, según publica The Verge. Y consiguen un ángulo de visión diagonal de 26,3 grados, que es poquísimo, porque acordaros que HoloLens 2 tiene 52 grados diagonal y esto tiene 26,3, o sea que sí, o sea, esto, bueno, ya se ve ahí en la imagen real lo que ves, Estáis ¿vale? viendo la imagen real y ahora vamos a ver lo que dicen ellos que puedes ver si no tomas drogas. O sea, si tomas drogas es esto, básicamente. Y ya no solo que tenga menos foco, es que la resolución tiene 480 por 564. HoloLens 1 tenía 720p, HoloLens 2 alta 1080. Sí. Bueno, creo que era 1080. Por ejemplo, en Real Life creo que también es 1080. Y lo que sí que es interesante es lo que hablan, que tiene 2000 nits de brillo, lo que hace que lo puedas utilizar en exteriores, no solo dentro de casa o Ya me de gustará a mí ver interiores. eso. Ya me gustará a mí. 2000 2000 nits. nits, 2000 nits hablan. Y luego, aparte de las dos cámaras, una en cada esquina, que te ofrece lo que decía el Shape Dove, el posicionamiento, gracias a la tecnología espacial de motor de Snap, que le llaman, y también tiene seguimiento de mano, también de marcadores tradicionales, ¿vale? En AR, y de superficies, comentan. Y luego cuatro micrófonos, comandos de voz, y 134 gramos con un diseño que a mí me parece unas gafas 3D. Porque esta tecnología de guiado de ondas te permite hacerlo plano, como veis. Joder, mira, esto No es es. como en Real Life, que se basa en como le llaman, la Ahora hablamos, ahora hablamos. No, no, no te Verve pares Path, en la técnica, que ahora hablamos un poquito de técnica, si quieres. pero eso, aquí no están separadas, como luego veremos, No, claro, porque por la son guías de distancia. onda. Guías de onda. Claro. Esto mola, ¿no? O sea, esto es Hola, vengo del futuro. Te compras esto y el Tesla ese de Pixel, ¿no? ¿Cómo es ese? El Tesla ese cuadrado, ¿no? Ah, El sí. 4x4. Y eso la vengo del futuro. El sopapo que te suelta alguien, el guantazo que te da, es fino, pero. Yo por lo menos lo que han enseñado, la forma en lo que realmente se puede ver, lo veo menos engañoso que en otras ocasiones. Yo creo que aquí, pues bueno, no se están viendo los objetos opacos, se ven translúcidos, muestran que realmente el campo de visión es pequeño. No está viendo nada todavía, ¿eh? O sea, a mí que esto, que no nos engañen, que no nos engañen, no está viendo nada. Porque Ahora. cuando ves algo, se ve lo que Claro. estás viendo, ¿vale? Y ese es el problema, y es uno de los grandes problemas de toda la AR hasta ahora. O sea, esto que nos muestran aquí de sí, me estoy dando una vuelta por ahí y tengo las gafas completamente. Y luego los negros, no me jorobes, los negros, esto. Claro, mira qué cucos son, que te lo Claro, muestran son. de noche, te lo muestran en el atardecer, no en el día. O sea, los 2000 Claro. nits, agarraroslo con pinzas. Porque. Está en el campo este que lo está. Eso no se veía así, ni loco. Pero ni. Ya os digo que ni. Esto a lo mejor. Un poquito. Pero veis que es de día, 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 día. Y se ve súper oscuro. Porque tienes que oscurecerlo. ¿Cuántas veces? Si lo hemos hablado aquí mil veces. Tienes que oscurecerlo. El día de más sol que hace. Y ella lo ve con unas gafas. Súper de sol. Muy, muy de Y que en sol. la mitad del tráiler te lo muestran muy inmersivo, como con un campo de visión enorme, y luego en unos pedacitos sí muestran que tampoco es gran cosa lo que se ve. O sea, yo creo que Sí. uno se mueve un poquito y ya deja de ver. Esto es lo que ve. Esto es lo que se ve de Esto es lo que verdad. se ve. Esto es lo que se ve. Y esto es lo que se ve de verdad.
ya para También es darle interesante la. más para volvernos un pelín más tristes esta noche, esto es lo que se ve de verdad. Que nadie nos engañe, por favor. No, debería estar prohibido, te lo juro. Me De pongo todas nervioso. formas, solo recordad que esto no va para consumidores, con lo cual esto es para desarrollar. Es como si fuera el DK1 que han sacado ahora para que creen contenido, ¿no? O prueben o se Yo inventen esto formas. lo veo para exposiciones, Mientras trabajan museos, para crear exhibiciones, una versión ferias, como que somos. puedas hacer alguna experiencia pues que sea así pues curiosilla. No lo veo para llevar por la calle Y es que y incluso jugar a para Pokémon Go. desarrolladores. Y es que incluso para desarrolladores lo veo un poco limitado con el tamaño de la pantalla. O sea, Bueno, es tener una mini pantalla de celular en la casa. supongo que será pues otra piedrecita en el camino, otro kilómetro más Mira, que hacemos en el camino de la R. a nosotros que no, que somos muy críticos, luego si das un salto adelante, como ha dicho Ramón, que lo habían comprado, que Snap compra la tecnología de las pantallas por 500 millones, o sea, esta gente está viendo algo que nosotros no vemos ahí. Nunca mejor dicho, ellos se ponen las gafas y ven más cosas que nosotros. Nosotros somos unos cenutrios y unos merluzos porque no creemos en nada, pero esto es lo que están viendo. A ver, abajo a la izquierda estáis viendo ahí en verde monocromo, estupendo, información. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que el AR, el FOP, no tiene por qué ser importante? Si te curras. Pero eso sí, te tienes que curar una aplicación donde el FOP no sea importante. Aquí no es importante. Que te diga dónde está la panadería más cercana, no es importante el FOP. ¿Dónde el FOP es importante? Cuando te vienes arriba y quieres hacer estas cosas de voy a cambiar el mundo que ves. No, el mundo que ves no, el mundo que te imaginas, no que ves. Y el problema está en que todas esas tecnologías. Mirar, esto es lo que empieza a ser una guía de onda que os lo hemos contado muchas veces, ¿no? El microdisplay, que es pequeñito, tiene que entrar en un cristal a través de unas lentes, rebota, 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 y en tu culo explota, ¿no? Como decíamos de pequeño. En el ojo explota, ahí al final. En el eye te sale otra vez. Por eso puedes hacer las cosas tan pequeñitas. Ahora bien, a ver si sabéis, viendo esto, pequeño, pequeño examen, a ver, bueno, pequeño examen, hace lo que. Pequeña pregunta interesante. ¿En qué se diferencia la AR de la VR? En cuestión de lentes. A ver, en cuestión, pero conceptual, conceptual. Hay una cosa muy, muy básica que diferencia la AR de la VR. Y más, y os dejo aquí la pista, lo estáis viendo. Lo estáis viendo. Con la imagen esta que os he puesto arriba, arriba a la izquierda. Hay algo que en la VR no nos pasa y en la R sí. Pongo música aquí de ti, 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 Sí, ti, 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 una cuenta atrás, el ti, comodín de la ti. llamada, comodín de la llamada. Venga, venga, por aquí, venga, ir diciendo cosas, ir diciendo cosas. Que la lente no está en tu Pachi, ojo, Pachi, puede Pachi, ser. No vale, que estoy en comodín de la la tele, llamada no vale. que estoy en la tele, que puedo ganar 1 millón de euros. A ver. Calla, la protección de la protección Llamado a un directa, la amigo. protección directa es no. Examen sorpresa, claro que es un examen sorpresa. ¿Lleváis toda la semana estudiando? Venga, Pues repasar la hora virtual, repasar la hora virtual, que llevamos ya 18 programas. Venga. proyección, Tiene todo proyección grabado. tiene que ver con la proyección, tiene que ver con la proyección, pero no es proyección, proyección, tiene que ver con la proyección. Venga, más cosas, venga, os estáis acercando. Caliente, No. caliente. No, no, Oh, no. Venga, una pista. 50, ¿Queréis? 50. Os doy una pista. Os doy una pista. Mirad cómo es el display. ¿Cómo es el display en la R? ¿Cómo es el display en la R? ¿Cómo se llama el display? ¿Cómo se llama el display? Estoy perdido, no sé qué está hablando ahora. La Virgen. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el display que veis ahí? ¿Qué pone ahí? Una Microdisplay. micro, coño, micro. Bien, menos mal aquí alguien lo ha dicho. Mira aquí, Rojis. Bien, tú ya tienes un 5. Micro. Vamos a por el otro 5. Un micro. ¿Qué le pasa a la VR? ¿Cómo son las pantallas de VR? ¿Son micro o no son micro? Son macro. Son macro. Bien, otro que aprueba. Ramón aprueba. Bien, mirar. Esto es. Tú en realidad virtual solo tienes que enfocar. La pantalla es tan grande que solo necesitas una lente para ponértela cerca y poder enfocar. En realidad aumentada, los proyectores son
microproyectores, son micro displays, y tienes que hacerlos grandes y tienes que utilizar lentes como de telescopio, ¿veis? Las a focal. Tienes que hacer zoom. Vienes de una pantalla súper diminuta y tienes que hacerla enorme. Y ahí empiezan los grandes problemas. En realidad virtual no tenemos que hacer nada grande, no son una lupa. Tú te coges las lentes y no son lupas. O sea, no es esto. ¿Vale? Esto es una lente pura. Esto me lo pongo yo aquí para hacer pruebas. Bien, esto no es esto. Solo tienes que enfocar. Las pantallas son tan grandes, las pantallas de realidad virtual son enormes. Y más, pues mira aquí lo que tengo de Pimax. O sea, son pantallotes de 5 pulgadas, de 6 pulgadas. Sin embargo, en realidad virtual, o sea, en realidad aumentada, son tan chiquitineos, son tan pequeñitos, porque mirar los espectáculos. ¿Dónde están los espectáculos? A ver si hay una foto donde se vea. ¿Eso no nos aumenta el riesgo de aberraciones cromáticas, Oscar? Hombre, claro, esto es un desastre. O sea, hacer bien esto, no solo tienes que enfocar, no solo tienes que dar una resolución buena, sino que tienes que hacer de algo muy pequeño algo muy grande. Y por esa es la razón que es tan difícil, por eso es la razón que están buscando con qué proyectores. Por eso, en una pantalla de virtual, meter los píxeles que estamos metiendo, que es ciencia ficción, o sea, llegar a 4K por ojo en pantallas así, se ha conseguido ahora, hace años no se podía. Imagínate esa pantalla, meter esa misma resolución en micro, por eso están con los micro LEDs ahora. Y con eso están haciendo eso de intentar cultivarlos dentro del wafer, que se llama, y todas unas locuras. Y es todo eso. Es tan difícil meter eso que vemos en virtual en algo tan pequeñito, que por eso luego tenemos los desastres. No los desastres, tenemos los límites de la tecnología natural, ¿no? ¿Qué es esto? Tan pequeñitas y tan... bueno, que habéis aprobado el 20%. Os queda para septiembre. Estudiarnos. ¿Vale? Luego ya bueno, hay una repesca. Al final del programa haremos una repesca, como los profesores. Bueno, pues eso, que lo que os decimos. Por eso, en este caso, los espectáculos están con el ECOS, que es un proyector, un tipo de proyector, que no es DLP. Y bueno, pues que están ahí intentando hacer grande algo que es muy pequeñito. ¿Veis arriba los Wave Optics? Esto es de Gutag, que es un maestro de esto. Pues el tío se ha hecho las foticos y ha conseguido ver el proyector cómo dispara la luz de las ondas, o sea, las waveguides estas, cómo va viajando por dentro y se ve un puñado desde fuera. Esto es lo que vería cualquier persona desde fuera que te mirara la cara. Este tío las tiene apagadas. Esta gente las tiene encendidas. Como diría Barrio Sésamo, ¿ves? Si yo tuviera unas gafas de estas, a todo el mundo que mirara le pondría hasta cabeza. Iría por el mundo diciendo, el mundo es mejor, ¿no? Pues eso, los filtros de Snapchat. Dios dirá a dónde vamos con esto, dónde termina la humanidad con esto. Pero bueno. En fin, que nada, que bueno, que más... Yo, ha quedado claro muchas cosas, espero que hayan quedado claro algunas cositas. Quedaros con esto de hoy y quedaros con que se ve... Esta es la realidad de lo que vemos. No, y que eso también nos representa una pérdida de la información. O sea, no nos llega toda la luz que proyecta la pantalla, sino que una se pierde en el exterior. Bueno, con lo cual tendrás que concentrar toda la información importante ahí. Como diseñador, ya no podrás hacer menús enormes. Ya no podrás hacer cosas que se salgan, porque si no vas a estar jugando con la cabeza todo el rato hasta que le partas el cuello al tío. Entonces tendrás que poner, enfocar ahí todo. O sea, una flecha ahí. El reloj, la hora, pues tendrás que tenerla aquí. No puedes tenerla aquí, ¿no? O sea, aquí. Bueno. Que nuestros ojitos lo vean. Que nos manden una. A ver si conseguimos una y os contamos de qué va esto. Creadores. Nosotros también creamos. Y vosotros también creáis. Para vosotros, creadores. Pero claro, 3.000 pavos por medio. Si no, no ni creadores. Venga, siguiente. Siguiente. Que sepáis que en la estación espacial están ya utilizando la VR. ¿Vale? No sé si lo que está viendo ahí es un prado verde, porque como no puede salir de ahí en un mes. No sé cuántas veces han usado la VR en la estación espacial o han enviado algo a la estación espacial, sí, ¿no? Pero yo, esta es la primera foto de verdad así grande que soy capaz de ver. Le han enviado eso. Esto es lo que se debatía hace poco, ¿no?
Hay por ahí un Pero hilo recuerda que había en un... realidad Sí. hay un hilo en realidad virtual sobre si es posible o no usar un visor de realidad virtual en el espacio, si funcionaría por los giroscopios, la gravedad, la radiación, el gamma. Yo creo que Rogis no va mal desencaminado, pero es verdad que estás un mes ahí solito. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer? ¿Estás acompañado de otras personas nunca? Tienes compañeros. En tiempo de guerra, algo que rima con trinchera. Venga. Sí, oye, que estos Twitch que nos pueden largar de aquí echando leches, ¿eh? O sea, a ver Ahí qué en YouTube, decimos. ¿no? Que en Bien, YouTube hemos no, pero dicho aquí. nada. Hemos dicho pues que el ser humano tiene sus Sí. necesidades. Bueno, más gafas, más gafas, más gafas que están saliendo. Y esto viene a unas gafas que ya conocíamos, que ya os hablamos de ellas, ¿no? O Durante sea, mucho tiempo. ¿qué gafas llevaba el astronauta? Porque pregunta por aquí. No, no, no. Pues tiene pinta de ser unas CV1 o unas Quest 1, ¿no? O Pues algo que no negro es, conocemos. sí. Negro es, porque vamos. ¿Zoom? No puedo hacer más zoom. Pero tienen pinta. Va No a creo. mirar en No Instagram sé. y si se reconoce un poquito mejor, les digo. A ver si. Les podían mandar unas pimas que son muy fáciles de poner. ¿Sabes? A lo mejor cuando termine el mes son capaces de hacerlas funcionar y se tiene que volver. Broma, broma, broma que pillaréis algunos. Que Como dice sí. ahí, para jugar lo neco, con Para la jugar. te vas ya tú volando. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Y vas dándole hostias a todo. Y ¿sabes? Vas saltando piezas, ¿sabes? Y cuando te las quitas, estás fuera de la nave. Estar flotando allí ya por. Esto era lo que Huawei. os quería mostrar. Huawei. ¿Veis esto que ha hecho aquí mi prima Sí. con el este? Esto se anunció Sí, ya ha puesto el un tema USB a la 6.2. primera. Sí, hace así y hace hop. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Convertimos unas gafas que por primera vez en la vida tienen cristales, lentes freeform, o sea, de las no Fresnel, porque ahí yo ahí lo que veo es mucha, mucha grasa Repite. ajerosa, pero lo que no veo son los anillos de. Repite, repite. No Fresnel. No No Fresnel, Fresnel. no son Fresnel, estas no son No, Fresnel. no Al totalmente, no. No, 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 que no. ¿no? Que ya. Con lo cual puedes hacer las gafas, ya puedes empezar a hacer las gafas más pequeñas. Porque las Fresnel, que lo hemos repetido hasta la saciedad en este programa, tienen unas características. Y es que no puedes juntarlas demasiado. El enfoque ese que hace no lo puedes hacer tan corto. En las que no son Fresnel, sí puedes hacerlas tan corto. Entonces, esta para mí es una noticia muy interesante porque empiezan las gafas a repartirse con no Fresnel y además gafas que tienen 6DoF. ¿Cuál era el problema de Huawei que siempre dijimos? Lo voy a dejar aquí. Que no tenían el cachirulo este encima. Con lo cual eran 3D. O sea, 3D, que eran 3DoF, perdona, 3D. Esto lo anunciaron en octubre del año pasado, que le iban a lanzar este año este add-on, bueno, este accesorio opcional para el 6.2 con los mandos también, con los Eso controladores de es. movimiento, para tener acceso ahí a juegos como los que jugamos Bueno, pues en... se lo han mandado aquí al pollo este, que. Pues que está haciendo lo que hacen todos en la Lo realidad que no han virtual. anunciado es si se venderá fuera de China, porque esto está para China. Pero mirad cómo empiezan a molar ya las gafas, de verdad. ¿Os imagináis unas Quest 3 así? ¿Os imagináis que esto ya empieza a ser algo que. No sé. A ver, necesitan cable, porque el cable no lo puedes quitar, a no ser que haya un Airlink en algún momento, porque esto en realidad no tienen ahí nada. Eso va al teléfono o al PC. Pero me ha parecido súper interesante mirar los manditos. Ya son normales y corrientes, o sea, son los que todo el mundo espera de la VR, su arito y su historia, pero se convierten en 6DoF haciendo eso. Plof. Ahí está. Son 1600 por 1600 por ojo y 90 grados de FOV. Esa puede ser un poco la pega. Quizá el FOV se quede un poco corto, ¿no? Esto entiendo que es diagonal. A ver, como dice Juan Cusa, Oscar, no lente caca Fresnel, ¿se podría aumentar el FOV? Pregunta de examen. Claro que se puede aumentar el FOV. Se puede aumentar el FOV siempre y cuando las aberraciones las controles. Si el problema de esto son las aberraciones que se crean con las lentes y Fresnel permitía, como siempre nos han contado, porque esto también te lo tienen que contar, es que permitían que fuera mucho más barato todo. ¿Vale? Toda aberración que no puedas controlar tienes que corregirla por hardware, por software. Y toda aberración por software que corrijas aumenta la potencia que tienes que estar haciendo. El compositor, ¿os acordáis de esas cosas del compositor? Un día hablamos también otra vez de eso. Pero cuando tú mandas la imagen, antes de mandarla a las pantallas, se corrige todo, absolutamente todo.
las aberraciones, se intenta a corregir todo. Cuanto más tenga que corregir, es un shader que se llama, que más tiene que estar ahí trabajando, con lo cual estará haciendo funciones que no le corresponden. Entonces, bueno, pues eso, que están trabajando con las lentes. A mí me parece una de las mejores noticias que podríamos haber dado desde hace tiempo, y es, ya están aquí, ya llegó. Además, o sea, tenían ajuste para el tema de dioptría, si no recuerdo mal, y también tiene IPD mecánico, o sea que está bastante bien. Lo único, el FOV, esos 90 grados. Sí, ¿os acordáis las de 3M que os pusimos? Que son una gozada también, que no eran lentes Fresnel y que eran, pues eso. Estamos poco a poco, poquito a poco, pero está ya llegando, ¿vale? Esto es como las primeras de K1 que llegaron al primero, que le llegaron a Juanlo, y Juanlo dijo, voy a hacer un vídeo. Este es el Juanlo con barba, pero de aquella época. Pero falta que lo traigan a Occidente, porque si se va a quedar ahí en China, ya sabes a qué precio, porque las anteriores costaba alrededor de 400 euros. Que sí vendrán, que sí vendrán. Si lo construyes, vendrán, ¿no? Como decía la película. Vendrán. Bueno. Que sí. Y si no iremos nosotros, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Claro. Mira, yo me voy ahora en julio, me voy para Japón. Así que me traigo un par de ellas. A ver. Un contenedor de Pico 3. Un contenedor. Sí, señor. Como paréntesis, estoy casi seguro que son unas CV1, pero el mando que tiene no se parece al de la CV1. Pues a ver si... El de la estación espacial. Quizás. Les han mandado una caja con cosas que no se casan entre sí. El otro lleva una semana intentando hacer funcionar la CV1 con los mandos de Quest. Y no es capaz. Luego cuando volverá... Todo gira. Claro, no. Ha puesto un mensaje en Reddit a ver si alguien le ayuda, pero no contesta nadie. Llegar al foro de real virtual. Noticia surrealista. Siguiendo la R, para terminar la R, dos noticias de AR. Esto no puede ser ni serio. Noticia surrealista. Epic Games demanda a la compañía Unreal porque se parece mucho a Unreal. Epic está con unas ganas de demandar a todo el mundo, a Apple, a no sé. Pues, y Unreal, porque uno de los fundadores era trabajador de Magic Leap, acordaros. Sí, pero eso puede tener más razón. Pero claro, llamarle porque... Se llevó la tecnología de Magic Leap, ¿no? Y aquí ves la diferencia con las lentes Per-Bath, con las ópticas Per-Bath, que le llaman, que sí que tienen como... O sea, necesitan más espacio para hacer el reflejo y por eso se ve un poco falso, ¿no? Que no las llevas pegadas. Están ahí por delante. Claro, porque esto tiene los proyectores por arriba y proyectas directamente al cristal. No hay una guía de onda que las coge así, las mueva y las ponga otra vez en tu ojo. Bueno, las últimas noticias, mira, cosas que me han gustado, porque siempre intentamos poneros cómo se ve la AR en realidad, y esto es de este mes, y así es como se ve a través de las Cereal. A esto no les van a... Bueno, ¿quién les puede demandar a estos? Cereales, Cereal, no sé, Kellogg's. Cereal. Bueno, son franceses, ¿sabes? Cereal. Pues mira, esto, así es como se ve la AR, ¿vale? Así, con colores muy apagados, tu mano por ahí medio transparente, cosas que se pueden llegar a leer, pero que están ahí medio borrosas. Esto es la AR con campos de luz. Esto, bueno, lo que esto es con campo de luz, sí, pero da lo mismo que sea campo de luz. O sea, lo que quiero decir es que no da igual que sean campos que no campos, la R se ve así. Que nadie os cuente motos. Pero hay gente que sí que está intentando hacer cosas chulas. Mirad. Esto, el ¿cómo se llama? Cosas chulas y saca. Déjale, que los ingenieros son muy frikis, ¿eh? Podrían haber elegido o cualquier otra cosa, han elegido estos dos muñecos. A ver, el Pikachu este de la izquierda es virtual. El mono con la tripa verde es real. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, verdad? Pues el de la izquierda es como se ve ahora, la R. Lo interesante de esto es que están consiguiendo que la oclusión sea así. Que la oclusión sea de verdad. Mirad ahora a ver si pasa la manita aquí el científico. ¿Ves? Esto es la R. Esto es la R. La R que todos conocemos y que hemos probado mil veces. Bien, hasta ahora todo el mundo solo puede hacer esto. Da igual las gafas, da igual lo que te cueste, da igual lo que te gastes. A quién contrates, esto es lo que hay. Y ahora están consiguiendo esto. Vamos, Pikachu, ahí. Pues está genial eso, ¿eh? La verdad es que es un salto brutal. Vale. Es un salto brutal. Es un salto brutal porque de pronto ya hay oclusión, ya hay completa, ¿no? Ya las cosas no están flotando ahí en el hiperespacio, sino que...
Bueno, es verdad que hay un valle inquietante estupendo, pero. Bueno. Pero. Pues otro, otro pasito. No se ve mal. No se ve mal, ¿no? Pasitos. A ver, ahí está el Pikachu. Pikachu. Ah, en movimiento. En vale. Movimiento. ¿Ves? Pero tienes cosas ya en oclusión. Pikachu está ocluyendo al mono. Cualquiera que entre en el Twitch ahora va a decir que Pikachu ocluyendo a un mono. Eso tiene que molar. O sea, eso es un. Cochinadas que hacen en Japón. Cochinadas que hacen en Japón. Pues esto mola. Zoofilias de esas. Esto mola un puñado. Bueno, Chimpún, ¿qué más? Yo creo que. Ah, sí. Perdonad, que había un documento que molaba mucho. Mirad lo que mola esto. No salí corriendo. Yo os explico de qué va. Mira. ¿Cómo se comprime el tiempo en realidad virtual? Han hecho un estudio que ha salido publicado el 12 de agosto y al 30 de marzo del 21, o sea, el 30 de marzo, pues ya hace... Hace un par de meses. Ya han hecho un estudio de cuánto tiempo creemos que pasamos en realidad virtual cuando pasamos en realidad virtual. Cuánto tiempo comparado con alguien que juega a un monitor, por ejemplo. Entonces, lo que han conseguido estos hombres que han hecho el... O lo que han conseguido demostrar es que cuando te pones las gafas de realidad virtual, el tiempo pasa un 28,5% más rápido. Le pusieron 5 minutos a un tío o a unos grupos de gente un monitor en un laberinto. Y el mismo laberinto a la gente de VR. Los del laberinto de VR... dijeron que habían pasado 5 minutos cuando en realidad habían pasado 72,6 segundos más de la realidad. Tuvieron una sensación de haber pasado 28,5 para el mismo tiempo. Unos pasaron 28,5 segundos. No. Por ciento. Ya me estoy liando. Claro, os veo la cara, que os estáis quedando ahí como, ¿qué me estáis contando? Y estoy intentando, a ver, ¿cómo lo cuento, o sea, para niños? En vamos realidad virtual, el tiempo pasa más despacio, nos Inception. Más. Inception. Ver, ¿habéis visto Inception? Vivimos más. Sí. ¿Habéis visto Inception? Pues ya está, en Inception. Cuando estabas dentro de un sueño, duraba 6 horas más, o una semana más. Y si estabas dentro de un sueño de un sueño, duraba 6 meses más. Y si estabas dentro de un sueño, no salías de ahí jamás, ¿no? Morías de viejo. Pues esto es igual. Tú te pones las gafas, juegas un minuto a Alex y te quedas como el de abajo a la derecha. Y te crees que has jugado un X por ciento más. Eso. La idea es que tú juegas 5 minutos de tiempo real y te piensas que has jugado 10 o lo que sea, ¿no? Eso es porque los juegos VR son aburridos y cuando uno se aburre el tiempo pasa más despacio. Y que ha salido un estudio científico, cosas del estudio que han hecho que dice eso, vamos. Hombre, claro, no me lo invento yo. Esto es lo que quiero decir. O sea, esto lo dice Grayson Mullen. Y se lo dice Grayson Mullen. Bueno, que se lo dice Grayson y Nicolás. Dime yo. Pero también hay que tener en cuenta que, pues, o sea, lo hicieron en intervalos de 5 minutos, o sea, ya hay que ver si jugando una hora se siente más o incluso se invierte el efecto. Tú decías al principio, ¿no? Cuando hacían los juegos, que decían, es que la VR es más... Por eso, no recuerdo las palabras que decían, ¿no? Por eso hacen los juegos cortos, porque en VR se nos hacen horas y horas, días, eternos años. Claro, tú juegas un juego de estos de VR que decimos que duran 3 o 4 horas, realmente se sienten como haber jugado 120. Eso es. Eso es, por eso los juegos en realidad virtual duran media hora. Porque. Pero que sí, que a ver, que nos reímos y que ahora nos lo tomamos a cachondeo y tal. Estos estudios son reales y sirven para mucho, porque cuando te lees esto se lo lee luego mucha gente importante. Y se lo leen en universidades, se lo leen desarrolladores y dicen, bueno. Pues que no los lean porque los van a hacer más cortos. Exijo más estudios. Bueno. Yo lo dejo ahí, porque creo que es súper interesante reflexionar sobre estas cosas. A mí me ha gustado mucho y sobre todo mola que lo hagan en universidades. La reflexión es interesante, pero es que la percepción del tiempo es tan relativa. Alguien está diciendo por ahí, si me lo estoy pasando bien, el tiempo se me hace más corto. Eso no tiene nada que ver con pasárselo bien. Ya, no, pero que la percepción personal del tiempo es muy personal. Uh-huh. Uy, se me ha pasado esta velada contigo tomando el café, se me ha pasado rapidísimo. Bien. Vamos a ver, que es lo que está comentando.
que cuando hacen estos estudios en la universidad ponen muy claro que no vayan rubianos, porque les hunden los estudios. Les da de tal cual y a la mierda. Entonces han dicho que tiene que ser gente normal y corriente que no tenga nada que ver con real o virtual. Entonces, un día haremos nosotros nuestros propios... Somos los troles de los estudios. Haremos un estudio que diga lo contrario de lo que hagan por ahí. Por cierto, un día, y ya lo aviso, va a pasar por aquí un tío que hace estudios de estos en la universidad desde hace 20 años, en la Universidad de Barcelona. Nos ha respondido y nos ha dicho que está interesado en venir a contárnoslo. Si hay alguno que no esté interesado en esas cosas, buen momento para irse y que se vaya a jugar a otra cosa. Pero sí, avisaré porque va a molar. Va a molar y es un tío súper importante y vamos, yo estoy flipando con que gente de ese calibre decida pasarse por aquí. No le vamos a traer un miércoles para jugar, le vamos a traer un domingo. Un domingo. Claro. Muy bien. A jugar de la waifus, ¿no? Al Spooky Station. Déjalo, ¿no? Cambia de tema. Cambia de tema, no quiero hablar de ello. No quiero hablar. El miércoles. Jugazo nuevo en AdLab. El miércoles. Bueno, vamos a hablar de software ya que se nos va la hora. Bueno, solo te has dejado la noticia esa de reglamentada, pero bueno, solo la digo por encima. Porque ¿cuál? Tampoco es que sea muy allá. Es un diseño, es como un diseño de referencia que han sacado la empresa DigiLens, que son conocidos por, por sus ópticas, y que básicamente saltamos a 50 grados y lo que hacen es para facilitar que las empresas puedan crear, se centren en el software, en realidad aumentada. Y lleva un XR2 integrado y lleva también posicionamiento con dos cámaras también. Y ya os digo, es una plataforma que se puede personalizar. Y lo que ellos comentan es que esta tiene 325 nits de por lumen y un 80% de transparencia, comentan. Y hablan de un 400% menos de brillo o de luz que llega a los ojos. Los, en el caso... Los nits. Nits. Sí. Comparando con los lentos. Y bueno, que simplemente era eso, que han sacado este diseño de referencia que a mí me recuerda lo que hizo, por ejemplo... Leap Motion con este proyecto de realidad aumentada, ¿no? No lo digo por el diseño en sí, sino por la idea de que los desarrolladores se centren en el software, ¿no? Y es la idea que también aquí los fabricantes puedan coger y reemplazar ciertos parámetros, ciertos accesorios, ciertos componentes por otras tecnologías. Y bueno, pues esto se llama DigiLens Visualize Design 1 y es el Visualize Platform que le llaman. Pues no lo tenía yo. Y lo están distribuyendo a socios y ahora a principios de verano estará disponible. A ver si nos mandan algo. No vamos a volver a dejar. Pero es que esto ahora mismo es creadores, como he dicho antes. Pero que somos creadores. Oye, que yo tengo una aplicación que vendo. Que yo soy creador, que falta de respeto. Bueno. Oye, que yo estoy con que esa imagen que has sacado ahí de ese móvil, ¿qué es? ¿Qué es eso? Yo eso no tengo. Eso es la V29 de Quest. La V29. La V29, yo la V29 la tengo y no tengo eso. Es la aplicación del móvil de Oculus. O sea, pero esto era solo para iOS, ¿no? No llega a Android todavía. Ah, pues no, la aplicación yo no la de Oculus está en Android. Ah, esa es la aplicación. Sí, la aplicación sí, pero no hay. La V29 no trae notificaciones del móvil a iOS. Es lo que vamos a hacer, un repaso de la V29, de lo que ha salido, y ahora comentaréis si habéis tenido el placer de probarla o sois los afortunados que la tenéis ya. Yo lo tengo. Pues, yo la verdad es que no he mirado todavía, pero bueno, como tengo Quest 1, pues me da un poco igual, si os digo la verdad. Hay que hacer un meme con eso. Como tengo Quest 1... Repasa, a ver qué ha traído la V29, porque a mí lo que está trayendo me lo está trayendo a trocitos, a pedazos. Un día la enciendo y me aparece una cosa, al segundo día la enciendo y me aparece otra. Es que hay cosas que son selectivas para cierto, o sea, para gente que tenga, por ejemplo, lo que has dicho tú, lo del Life Overlay, que es para hacer realidad mixta, que la realidad mixta es que tu persona real se meta dentro del mundo virtual y tú lo veas en un móvil como que estás ahí dentro del mundo virtual. No, y un día que tenga batería la cacharra esta, te lo juro, me pone enfermo. O sea, es que deja de jugar al Dimeo o al de los waifus. Pero que se queda, que lo he apagado y se le va la batería, que gotea, ¿sabes? Yo creo que hay que poner un tapón aquí en algún lado. Bueno, aparte del Life Overlay, lo que ha dicho Gaby, de las notificaciones de ellos, poder ver notificaciones si quieres, bueno, pues yo sé, estás esperando algún mensaje de alguien y te aparece ahora mismo con iOS, ya lo sacarán pronto para Android también. Lo del Life Overlay, necesitas un iPhone XS o nuevos modelos de iPhone, también es para iOS de momento, es una función experimental. Y luego, a ver, hay muchas más cosas, que si ponerte más claro, que si cambiar la calidez de los colores, poder compartir cuentas en Quest 1, que estaba en Quest 2, lo han traído a Quest 1,
grabar administrador de la voz del micrófono en los vídeos. Grabar la voz del micrófono, eso lo he probado y funciona. ¿Pero para siempre? Funciona. O sea, ¿grabarlo para qué? No, que antes grababas... Antes cuando estabas grabando un vídeo de una partida en sí. Oculus, no sí. te grababa tu voz. Si tú quieres hacer una transmisión de, pues mirar, quiero explicaros cómo es este juego, ahora cojo... Ah, tenías que montarlo por fuera. Y ahora te graba el sonido de tu micrófono. Pues bien, habrá muchos youtubers que estarán encantados ahora. Los youtubers Y otros que no, porque aquí ya sabes que nunca llueve a gusto de todos. También porque hay gente que quiere transmitir juegos multijugador con chat. Entonces, pues se forma así. Sí. Buenas noches. Y suelen utilizar un micrófono externo y ahora pues les obliga como a utilizar el micrófono interno de las Quest y que es de peor calidad. Entonces no ha llovido a gusto de todos, pero bueno, es una característica que a mí me parece imprescindible, que grabes vídeo y que no grabes el audio. El password home que estáis viendo ahí, que es un acceso directo para tener como entorno tuyo propio el home. Y es simplemente eso, que ya se podía, pero lo puedes tener ahí con ese... A mí me da mal rollo. Tener mi home en blanco y negro me da mal rollo. Parece que estoy en otra época. No me mola. Explorador de archivos. También. El explorador de archivos a mí no me apareció el primer día que me saltó la V29 y me ha aparecido hoy, a los dos o tres días. El nuevo menú universal que veis debajo. Ese sí, con colorines. Ese sí. Que me, movido... visto, me molesta siempre mucho cuando me cambian las cosas de sitio y no sé dónde encontrarlas. Hasta que han movido las baterías de los mandos, las han movido al propio mando. Que aparece... Eso mola. Sí. A mí la versión 29... Eso me ha gustado. A mí la versión 29 me ha arruinado otra vez la posibilidad de compartir pantalla desde la cuenta secundaria. Eso es lo que más me chocó en la versión 29. A mí no me va con los 120 Hz en el Airlink. Bueno, a mí Airlink me sigue sin ir, así que... O sea, esa es la gran noticia, ¿no? Los 120 Hz en Airlink y en Oculus Link, o como podríamos llamarlo, cable Link y Airlink, o sea, en cable y en Wi-Fi. 120 Hz ya lo puedes cambiar y si tu ordenador lo permite, que va bien, pues puedes jugar a juegos a 120 FPS, que son 120 Hz. Y luego, la otra cosa es lo de los... Quien tenga el ordenador para mover algo a 120, ¿eh? A ver si veis que lo de los anuncios que ha puesto Oscar antes de la aplicación del móvil, que te aparecen recomendaciones, ¿vale? Que los desarrolladores pueden contratar, o solicitar para promocionar su juego. Está tiesa, me cago en la... ¿Alguna vez deberíamos hacer algún debate si esta idea que tuvo Oculus, Facebook, de las actualizaciones mensuales, si es buena idea o no? A mí me pone muy nervioso que cada mes me cambien las cosas de sitio o me añadan una característica nueva. Odio Android por eso. Y fíjate que las actualizaciones de Android pues son, no sé, más o menos anuales. Pero no sé, cuando una cosa funciona, ¿por qué no la dejas quieta un tiempo? No me la andes cambiando cada dos por tres. Haber elegido muerte, que esto es la realidad virtual. En realidad virtual nada se da por hecho. Pero cada mes, cada mes me vas a tener que... Me tienes que añadir una característica nueva a Oculus Quest, ¿de verdad? Cada mes. O más. O sea, pues o más. Que el problema no es que... Y sobre todo cuando arreglan una cosa, estropean otra. Es decir, es que siempre son características experimentales. Yo no digo nada. Lo dice todo aquí abajo, Dixie. Muy bien. No estoy mayor, soy mayor. Habla bueno, la voz de la experiencia. La experiencia. La experiencia, si no se cuelga. Pues esto yo quería enseñaros, el phone notification este en VR, y no puedo hacerlo. Porque eso sí que yo lo he echado en falta. Y si alguna vez estoy corriendo y me llaman del trabajo, sí que me molaría que saliera ahí un ping. En visores de PC sí que había, ¿no? En HTC sí que hay. En HTC sí. Vive había. Sí, pues no sé. En cualquier caso, movimientos en Oculus, se agradece que sigan trabajando en ello, porque eso quiere decir que hay mentes pensantes que luego acertarán o no acertarán, se lo cargarán o no se lo cargarán, pero sí que hay muchas cosas. Una de las preguntas de nuestro amigo, venga, Carmack, sal a pasear, y responde aquí al fulano este de Volcan Iset, que dice... Arreglame la Airlink, Carmack, segundo aviso. Segundo aviso. A mí no me va, el Airlink conscientemente no me va, a ver si a alguno de vosotros le pasa también. Además de a Gaby, que no le va nunca, a mí no me va con 120. Bueno, que ¿por qué no hay un home
como Dios manda, social, cuando te pones las gafas. Y entonces el señor Carmack, que mola cuando responda, o sea, cuando responde, que lo hace siempre o normalmente lo pone, dice que los planes originales era utilizar Oculus Rooms, pero que la cagaron de muchísimas formas distintas, ¿no? Que es lo que viene a resumir ahí. Sí, sí. Además lo dice, Messepap es... In varios ways. La liaron parda sí, en varios maneras. Ways. Y dice que ahora otra vez está volviendo al trabajo. O sea que algo debieron hacer. Y justo se da con la salida de Hugo Barra de la ESA. A lo mejor el Hugo Barra le han largado. No se ha ido porque ha querido, sino porque le han dicho... Yo no echo de menos el jón ese de Riff ese. O sea, de Riff ese, de Riff. O sea, es que... A ver... Llevo en el cargador ese que sale por defecto, este tipo, digo cargador porque es como Matrix, ¿no? La zona esa blanca. Uh-huh. Y es que ni me acordaba que existía eso. O sea, me acordé al ver esto. A ver, no sé, ese tipo de homes, de salas, pues como también tiene Steam VR, pues una casa, estantería donde puedes colocar figuritas y tal y cual, pues sí, hombre, sí, está muy bien y al principio hace gracia. A mí particularmente, pues al cabo de los pocos días me cansa y vuelvo a lo que dice Ramón, al escritorio lo más simple posible, porque yo lo que quiero es ir a tal aplicación, a tal juego y jugar y dejarme de ampliar muñequitos. Claro, o tal. Me pasa lo mismo con el entorno de Windows Mi Reality, que puedes poner gráficos que se mueven, animados, cuadros colgando las paredes, enredas con ello unos pocos días y al final cuando te pones el visor, pues lo que quieres es ir al juego o a la aplicación. Pero yo entiendo que es una necesidad que quiera. Igual pegaría bien que ese tipo de personalizaciones y que incluso algunos juegos incluyeran como figuritas que uno pudiera añadir al home. Yo soy, por ejemplo, de los que personalizan mucho el entorno de Steam. Eso lo hicieron con Rift, que de los juegos te desbloqueaban cosas para poner por ahí. Eso quería. Algo así como Steam en Steam. A mí lo único que os sigo diciendo, que lo he pedido un montón de veces, la próxima con él, si nos invitan, y no por haters, se lo diré. Le diré, ¿podéis poner una ventana que yo mire y sepa si Gaby, si Ramón, si Johan, si cualquiera de los que estáis ahí, Robianos, está jugando en su casa, se enciende una luz allí? O sea, yo lo que quiero tener sensaciones de que hay más gente cuando yo entro en mi casa. No quiero que entren en mi casa, o sea, sentirse a gustito en tu casa... No quiere decir que de repente entran 40 con una pizza en la mano, ¡venga! Y todo es una fiesta. No, no. Quiero estar en mi casa, mirar por la ventana, como miro ahora, porque quedaría muy raro vivir en esta realidad, mirar por la ventana y nunca ver a nadie fuera. Quedaría súper raro. Yo lo que quiero es eso. Ver que hay movimiento fuera. Y entonces, que guay. Que no estás solo. Que no estoy solo. Efectivamente, que el metaverso es muy frío y muy oscuro. Claro. Oye, ese Hugo y ese Mark, hechos avatares, se parecen, ¿eh? Ahí se lo han currado, ¿eh? Yo esto no sé de dónde lo han sacado, porque yo estos avatares nunca más, esto ¿no? Esto es del Spaces, creo, esto, ¿no? Esto es del Spaces, sí, la cosa esa. Pero que eso, Hugo entró en 2017 o antes. Sí, no, a este le llamábamos... 2017, sí. Le llamábamos Hugo el Fiestas, a este, porque tenía una pinta. En todos los vídeos que hemos visto de él, salía partido de risa, tirado por los suelos, el tío siempre con una... brasileño, o sea, este... Y ha dejado Oculus, yo creo que era... No era de los originales, del equipo original, entró más tarde... No. Pero es verdad que cada vez empieza a haber mucha menos gente. Pero ha estado ahí con Go, con Quest. Empezó. Este estudió, después de estudiar en Brasil, se fue al MIT. Después entró en Google, donde estuvo desarrollando Android. Dejó Google para irse a Xiaomi. Se fue allá a Pekín. Y es el artífice de que Xiaomi ha sido una marca que haya salido de China y que ahora, pues... tengamos móviles, televisiones, patinetes, Xiaomi en Europa y en el mundo. Y después de Xiaomi se fue a Facebook. Uh-huh. Y ahora ha dejado Facebook, pues buscando nuevos retos. Reflexionó en estos tiempos de pandemia de que la tecnología médica pues todavía no está a la altura que él cree que la puede llevar. Y se ha ido, no ha desvelado creo todavía a dónde, pero a alguna empresa pues para desarrollar tecnología para la salud. Así que, pues bueno, si este señor es un ingeniero tecnológico que es un coco, un listo, muy listo, y va a trabajar en el campo de la salud, pues oye, no me parece mal pues que haya dejado Facebook por el mundo levantando ideas.
Sí, pero él entró como director de la parte de VR en ese momento, de Oculus, y luego en 2019, si no recuerdo mal, si en 2019, en mayo de 2019, cambió. O sea, Oculus terminaron, como decían, su primera generación de visores, que fue Oculus Go, Rift y Quest 1. Y entonces lo que hizo fue que lo pusieron a cargo de la parte de partnerships, de ARVR, porque acordaros que fue el que lideró que se llevara, por ejemplo, Go con Xiaomi a China, que era exactamente igual, era el Mi VR, esa versión de Go para China. Sí. Y Jason Rubin también lo pusieron en ese momento igual, lo quitaron de director de contenido, metieron a Mike Verdug, el que está ahora, que vemos en la Connect muchas veces y hablar. Y nada, Oculus dio ese cambio y ahora se va a Barra. Y comenta eso, ¿no? Que está orgulloso de lo que se ha conseguido con Quest 1, Quest 2, con Oculus Go y que se ha preparado el lanzamiento de la gafa inteligente de Facebook para este año, que será el puente que conecte los actuales visores de VR con la realidad aumentada del futuro. El futuro, pues sí, pues cuando llegue, que llega. Lo que sí que ha llegado es que el RTX, el Ray Tracing y el DLSS ya están llegando a tus juegos favoritos, pone. Bueno. Uno sí, dos bueno, tres No. bueno, no está mal. A A mí ver, la los que saga anuncian. Metro me gusta, No Man's Sky también, Into the Radius lo probé cuando todavía estaba en una etapa muy inicial con demasiados bugs, pero es un juego que tengo alguna vez ganas de retomar, porque luego cuando lo analizamos en realidad virtual era un juego que prometía, que tenía ahí su rollo tipo Stalker curiosillo. No son malos juegos, lo que se ve ahí. No son malos juegos. Pues esos son los primeros juegos, tres, como has dicho, No Man's Sky, Grounds, que es un simulador de mecánica que tú estás preparando, manteniendo coches de carreras, muy detallado, y este tiene hasta Ray Tracing en VR, No me según extraña porque comentan. el juego es simplón, pero, Claro, ¿sabes? Podrían haber pues elegido otro, ¿sabes? No Man's Sky, por ejemplo, va a recibir una actualización que en teoría todavía no la ha recibido, No, todavía no. que permitirá jugar en ultra a 90 FPS con Quest 2 y una 3080, ¿vale? Una RTX 3080. Y Grunge, que es lo que te permite un 80% más de rendimiento, que ha permitido meter el ray tracing ahí. Into the Radius, pues eso tiene mejora de calidad. Y lo que hace el DLSS es aumentar, digamos, o sea, los FPS mediante la técnica de inteligencia artificial Sí, es una. Mirar cómo somos en real o Para aumentar virtual. la resolución. ¿Cómo somos los robianos? Que tenemos a Dixie que nos dice que es la mejor noticia de lo que vemos de año para la VR. Y a Porque la tiene una vez. 3080, Calla, porque tiene una calla. 3080. Sí, pero lo que sea. Pero es que a la Seguro, vez, o a la 90. vez, hay un robiano, Harlock, que nos dice: Puf, yo no quiero ni ray tracing ni leches gráficas, quiero buenas IA. ¿Veis cómo es imposible contentarnos a real o virtual? ¿Veis cómo somos una comunidad de haters, de trolls, y que luego nos hace ni caso ni Dios? Porque como no nos gusta nada, nada, o sea, a ver, el RTX, que lo ponga, que es gratis. O sea, si lo tienes, ¿qué más? Si ya lo tienes, si ya lo has pagado, pues que lo activen, igual que lo otro. Si el DLSS antes tenías que hacer una hipoteca, porque cuando lo preguntamos tenías que mandar el juego, las características, hacer un PDF de tres páginas, dices tal, y luego decía Nvidia que a lo mejor te lo daba. Oye, si ahora están abriendo la mano, pues que lo hagan. Ya que no hay tarjetas, ya que no podemos comprar nada, pues que hagan lo que tengan que hacer hasta que, bueno, yo qué sé. A mí me Una parece comunidad de disgustos una los buena que gustan. idea, me parece vamos, me parece una buena noticia, pero de la que vamos a disfrutar en VR, pues en muy pocos títulos y muy pocos usuarios. Bueno, con los Pero bueno. que se vayan sumando, pues mira eso que te lleves. Si tienes RTX, genial. Pues sí, pues sí, pues sí. Y si no, pues creo que no la vas a tener hasta dentro de. No, hombre, lo que RTX es RTX, que son también las 2080, no son las 3000. Ya, pero a ver quién es RTX el guapo esto. que. Pero si se están vendiendo de las 1080, se están vendiendo como si fueran lo último de lo último. O sea, si nos hemos vuelto locos. Si es que ya. Bueno, un Es día que es había que hacer así. una policía virtual. Y ponernos como en los barrios, ¿no? Una policía de barrio. Y coger una recortada si nos vamos por la ¿No calle viste? asaltando a los que estén haciendo minao. Pero que no digas aquí cosas, porque hicimos una encuesta y entre los robianos las RTX de la serie 3000 triunfaban como vamos. Sí, Las tenía todo to, to, las tiene vamos, todo el mundo. menos tú y yo la tenía todo el mundo. También doy fe, Yo doy tampoco. fe. Tú tampoco, Johan. Johan seguro que tiene la 3090 Ti, seguro, por Dos lo en menos, SLI, mínimo. además. Con suerte consigo la caja. Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, pues nada, que vamos a hablar de juegos, si queréis, ¿vale? Que la cosa estaba, sí, ¿verdad? Que se ha hecho un poquito densa y un poco... Uy, ¿qué bueno, es eso? Ah, esto es juegos, bueno, juegos, pero bueno, vamos a hablar rubia, de... Estoy una rubia y digo, ¿qué juego es ese? Ese no lo juego yo. Este es juego de verdad. Andea de Arena, que es una nueva experiencia para Zero Latency, que Zero Latency es un arcade, ¿vale? Es la sala de realidad virtual que está en varios lugares del mundo y concretamente la noticia aquí es que ha llegado a España, a Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Terrassa y Andorra. Mira cómo dispara esta chica, la que está en primer plano. Andorra de propina, ¿eh? Mira, es que no lo he pillado, lo voy a pillar, a ver si le doy a la pausa bien. Porque este es el resumen de todos los que vamos a hacer a Latency. Mira cómo dispara. Pero no. ¡Ahí! Está disparando hacia la izquierda y ella está mirando a la derecha. Porque llega un momento que estás tan cansado de sostener el arma que empiezas a disparar como si fueras un árabe. ¿Sabes? A lo que sea. O sea, aquí como la si chica. Como si fueses un árabe. ¿Sí? Aquí la chica habrá matado a sus compañeros a 7-8. Porque estás tan cansado. Mola mucho, pero es verdad que te cansa mucho. ¿Eh? Pues este está basado en un reality, en un programa de televisión. Son tres pisos y vas subiendo entre ellos. O sea, empiezas por abajo y luego vas subiendo y hay como diferentes. Digamos que trampas que puedes ir activando por el escenario, es para un máximo de 8 jugadores y durará unos 30 minutos, porque son las sesiones que suelen ser de 30 minutos. Y es el tercer juego de zombies, la tercera experiencia de zombies que llega a Zero Latency. Nosotros probamos en 2016, Oscar, ¿te acuerdas? Zombie es verdad. Survival. Es verdad. Cuando estaban todavía los Razer, los OSVR 2, buah, el modelo aquel. Vaya experiencia. Por eso yo acabé. Mira, sí, empecé como esta de mujer. Empecé con esta mujer. Y terminé con el arma por los tobillos. O sea, arrastrando. Era, por favor, ¿me podéis matar? Me quiero morir. Era pesada. Que pesada me coma. Pero era divertido el poder moverte libremente por la sala. Sí. No quiero ser gafe, pero ahora que se han abierto las fronteras regionales, con un poquito de suerte podré ir a Bilbao a probar este juego. Qué bien. Pues ya nos contarás. ¿A ustedes les molesta el hecho de que el arma pese? O sea, si por mí fuera yo a mi Gunstock, le pondría 4 kilos para que pese lo de una M40. No sabe lo que está diciendo Johan. 5 minutos con el arma en la mano, a no ser que hayas sido un profesional. A ver, si has hecho la mili aquí en España, si eres militar allá donde en Colombia o cualquiera. A ver, pues sí. Pero si eres una persona normal que las armas las ves en televisión, te vienes muy arriba, te crees que no pesan. Te crees que no pesan y pesan un puñado. Y sobre todo el gatillo. Yo tuve agujetas en el dedo que no me había pasado en la vida. Agujetas en el dedo al día siguiente. Me dolía la cera. Si no recuerdo mal, estas te las podías apoyar en el hombro, ¿no? Que las de Zero Latency, creo que sí. Te la puedes apoyar. Bueno, si te acuerdas, que te quiero decir. No, que todo... es que si no te cansas, si te la Es apoyas. Que cuando viene un zombie, tú no tienes la cara de. Mira la de arriba, de en medio, que está diciendo. La vida Ramón, es maravillosa. Ramón, ¿no? Ramón es un profesional de los juegos cooperativos, claro. Multijugador, de matar zombies. Y Óscar es de puzzles tranquilos, de mover piezas, de pensar. Y claro, no. Claro. No está acostumbrado a llevar un arma. Yo me pido zombie. Por ahí. Como dices, que soy uno exagerado, no pesa tanto, es verdad, no pesa tanto. Cara, un cojón que no pesa tanto. Que sí que pesa. Son varios kilos. Hombre, claro que son varios kilos. Bueno, pero a ver, pues yo y mis bracitos. Es verdad que jugamos varias partidas aquel día, pero bueno. Tuvimos una hora, quiero recordar. Yo acabé deslomado. Y aparte que me mataron 4 millones de veces y casi nos aplastamos contra la pared. Porque te lo crees de verdad. Uh-huh. O sea, que merece la pena ir, vamos, que creo que es una de las mejores experiencias. Creo que es lo que estás vendiendo, que merece la pena ir porque es realista en todos los sentidos. Te crees que estás ahí, que estás rodeado de zombies, el arma pesa y... Es que eso es lo que me gusta, o sea, pues para una experiencia casual, que uno tenga también el peso del arma le da una sensación de realismo. Claro. Es muchas veces lo que nos hemos quejado en realidad virtual con algunos juegos. Cuando estabas jugando al Serious Sam y coges armas gigantescas, no tenían peso, ¿no? Que fue una de las cosas que hizo primero el Bone Wars o... Pero da lo mismo. Porque bueno. juegas y no pasa nada. O sea, uh-huh. No tienes que simularlo tan. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Juegos.
Dime, porque a partir de ahora el guión se me ha ido No, ya, pon la que te quede. Y tú vete avanzando y hablaremos nosotros. Time Man Games. Bueno, con el éxito de Demeo, pues los creadores. Ah, vale. Los Time Man Games son los creadores de Table of Tales de Crooked Crow, que es un juego que salió hace ya unos años en PlayStation VR. Como mola. Estamos hablando de 2019, en abril de 2019 salió. Y es un juego de tablero como Demeo, solo que tiene una campaña en la que veis que la mesa va cambiando de esa forma que se genera el escenario. Y tiene igual, tiene cartas, tirar los dados como veis aquí. Y vamos. Pues esa forma de tirar dados me gusta más que la otra. Que la de Demeo, dice. Sí. Y, oye, de este mola. Lo único que el multijugador de este era en pantalla social. Pantalla social es que jugaban con mando sin VR. O sea, el del visor era el Game Master y el resto se usaba el controlador en la pantalla social, en la tele, ¿no? ¿Vale? Y este modo de pantalla social no lo traen a PC, porque lo que han anunciado es que lo van a llevar a PC, a Steam. Pronto llega a Steam. O sea, llega a PC. Pues este le quiero yo. Este me ha molado. Uh-huh. Pues si habéis quedado con ganas de Demeo, solo que no tiene cooperativo, esa es la cuestión. Mejor. Que no. La gente se ha lanzado a decir, hombre, ahora como ha tenido éxito el Demeo, van a sacar más juegos. No, hombre, esto ha sido casualidad. Este juego debe estar ya bastante, bastante terminado el proyecto, con lo cual va a salir en PC pronto. No es una cosa que han dicho, hombre, ha tenido éxito Demeo, vamos a hacer esto. No, estos ya tenían este juego en PlayStation VR antes de que existiera Demeo. Y ya estaban trabajando en su versión de PC. Entonces, tiene muy buena pinta. Yo, de hecho, este juego lo citaba en el análisis de Demeo, diciendo que pasó en su día un poco demasiado desapercibido. Tiene análisis en realidad virtual. Y lo recomendaba. Somos unos ansiosos, claro. Esto te coincide con Alex y se acabó, claro. Y a lo mejor es un juegazo. Pero como somos unos ansiosos y lo queremos todo ya... Yo no sé estos juegos, claro, los miércoles no hacíamos esto. O sea, este juego llegó cuando los miércoles... Del 2019 es este juego. Del 2019, juego. por eso. Antes de Alex. Pues yo me lo voy a jugar. Uh-huh. Porque no sé, tiene un pintón. Tiene pinta, uh-huh. Tiene pinta muy bonita. Se ve interesante. Se ve súper interesante. Otro que llega a Lap Lap es este. El, ese lo estoy probando. El Card. Yo también lo he probado. Este era divertido. Touring Cars de Ivanovich Games. Que sí, estaba, claro. Estaba en PC y estaba en PlayStation VR. Y lo sacan gratis en Quest. Atención, gratis. Un 90% gratis. Porque, gratis si total. Quiere, bueno, no, si uno quiere acceder a una pequeña sección del juego, le pide pagar $15. 15 euros. Claro, pero el resto del juego está completo. Sí. Pero digamos, el juego completo está gratis y luego está la versión Pro que cuesta 15 euros, que te da más características, más posibilidad de comprar cosméticos, de personalizar tu coche, tu car. Y de hecho entró Ivanovich Gain a comentar en realidad lo virtual diciendo eso, que lo había puesto gratis precisamente para solucionar uno de los problemas que decía la gente, que era que en el online no había jugadores. No había ni Dios. ¿No? ¿Queréis jugadores? Pues toma, os lo pongo gratis en Quest. Aquí es verdad que la misma pregunta nos hacemos muchos. ¿Mejor que el Dash Dash World? A ver, son cosas distintas, ¿no? Son estudios distintos. Ivanovic tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que es muy jugable. O sea, el gameplay que tiene es una chulada en todos los juegos que hacen. Ahora, que técnicamente el Dash Dash haya cometido más dinero, más programación, más años, más efectos, más lo que sea, pues seguramente. Pero lo que tiene el Touring Cars es que es súper divertido. Y gratis. En Quest 2, en App Lab, gratis. O sea que además, es cuestión de descargarlo y probarlo. Y si os gusta y queréis más, pues pagáis los 15 euros por la versión Pro. Pero la versión... Para que no lo tenga claro. Multiplataforma, que incluso está en PC en 2D, si no estoy mal. Sí, este salió para móviles, para monitor plano. Llegó a haber incluso una versión para salones arcade, o sea que, vamos, está en todas partes. Juego cruzado entre plataformas, y lo que os decía, que si marea o no marea, tiene tres cámaras, en primera persona, en tercera, y una que se ve ahora mismo, que ves como en una pantalla, esa sí que no marea, porque estás viéndolo, digamos... En 3D, como hacen ellos, como por ejemplo en 1976, ¿no? Pero lo ve así alejado. Probar lo que es gratis. Es que mejor que eso. Un Mario Kart en VR, o sea, bueno.
cosas Yo lo he probado en la versión divertido. esta en primera persona y no me he Venga, mareado, vamos a. ¿Os parece que saltemos lo más leído? Vamos a ir un poco rapidito porque al final se nos ha. Buah, si Dios, son las 9 y madre, 25. Yo no sé qué ha pasado hoy, pero. Porque hay dos cosas. El tiempo pasa muy deprisa en la VR y claro, viendo la hora virtual. Eso no estaba en el estudio. Venga, vamos a ir. Lo más leído. Como los Micro Machines, Ramón. Léelo rápido. Con lo que cuesta preparar todas estas. Dímelo a mí. Ahora, dímelo a mí. Para que las pasemos 2 segundos. La cantidad de cosas que se nos quedan ahí en el tintero. Bueno, la noticia más leída, la de la Unión Europea que hemos comentado la primera del programa. Pues la de la espuma facial, ¿vale? La segunda, la V29 de Quest. Y la tercera, la V29 de Quest. La segunda era los 120 Hz y luego el resto de características que tiene. Lo más comentado, Vive Pro 2 por segunda semana, sigue siendo lo más comentado. Un tema que creo un robiano, sí, alguien que acababa de llegar nuevo, que si la multicuenta de Facebook y una cuenta de Oculus, que si podía haber un posible baneo por tener 2 cuentas, ya le aclararon ahí muchos compañeros. ¿Ya le baneó Facebook? No, es broma. No. Y luego lo tercero más comentado, la V29 de... los 120 Hz de la V29. Yeah. Ahí estamos. Y luego los comentarios destacados, hoy os traigo dos. Uno es de la V29 de los 120 Hz, que comentaba aquí que ya había probado. Y que, bueno, aquí podía, o sea, bueno, lo leo, ¿vale? Puede decir que no se nota diferencia gráfica para nada, como había dicho gente, y lo que sí se nota es una fluidez fantástica en Assetto Corsa. Personalmente, con la 3090, no he tenido que bajar ningún parámetro, ni el de Boost, ni de Oculus, ni del Assetto. No, claro. En fin, no es la noche ni el día si vienes de 90 estables, pero se nota y mola mucho. Bueno, esto es una opinión para que veáis que los 120 Hz, pues va bien y hay gente contenta. Y luego del explorador de archivos, todas las características. Del tema de la publicidad, que generó un poco de polémica, que si tenías que pagar los desarrolladores por anunciarse y tal, que aquí lo comenta Guillotín, ¿no? El autor de Oxygen Dreams, del último programa, que era... Wow, sí, señor. Que si la publicidad se refiere únicamente a recomendaciones de aplicaciones, que no veía el problema. Y bueno, yo opino igual, ¿no? Que si al final es como Steam, no. También, cuando entras al principio te aparece eso de nuevo, ¿no? Y tal, ¿no? O los destacados de arriba. Sí, señor. O sea, que no terminemos como los ideales de IOI en Ready Player One. Eso. Ah, bueno, querían llenar la pantalla de publicidad. Llegará. Y tendremos que lucharlo porque eso pasa siempre. Hasta que se regule aquello. Pero cuando llegue ese buen momento, esa batalla ya la libraremos. Hasta ahora. Y ahora queda la encuesta. Ah, bueno, queda la encuesta. Sí. La encuesta que, bueno, a ver, no es fácil hacer una encuesta. No es fácil dar con todos los millones de opciones y lo hacemos lo mejor posible. Y nada, solo digo por eso, ¿vale? Porque siempre hay polémica. Y si hacemos algo, no penséis que lo hacemos para meter ahí cizaña. Y si se cambian las cosas. Cizaña en Rob, no. Las encuestas las hace Ramón. Es un alma pura y cándida. Lo hace sin malicia. Intenta poner todas las opciones posibles. Y yo siempre le digo, seguro que hay gente que echa en falta alguna más. De verdad que lo hacemos con buena intención, ¿eh? No pretendemos que salga un resultado determinado. No justificáis que da lo mismo lo que digáis, que siempre habrá alguien, bueno, que... Da igual. Total, que vais Pro 2, si lo habéis precomprado o lo planeáis comprar. O sea, la idea era que si lo planeáis comprar, o sea, quiero decir, si luego mirar la review y lo compraréis, marcar que sí, porque si tenéis intención, que luego la review dice que es una mierda, pues... Seguro que mucha gente lo vende o lo cancela, ¿no? Nunca hemos dicho que un visor es una mierda. Siempre hemos dicho... Que tiene sus pros y sus contras. Y sus concesiones. Claro, pero hombre, sí. A ver. Vale. Pues ya está. Pues venga, pues que participéis y que comentéis, pero sin eso es. Llamar ignorantes a los demás si es posible, por favor. Rob Explorers, el número 17, lo jugamos el otro día, todo azulito. Hubieron grandes juegos como el de Guillotín y hubieron grandes desgracias como el del arco y... paralelos. Así que nada, sigue el vía crucis de cada miércoles, es así. Una de cal, varias de arena, más o menos. Ya veremos. Creo que el próximo miércoles tendremos juegos interesantes. Venga, hombre. Si y yo no ya es sé... el de las waifus, que no es Joder, el de las waifus. Ya sé uno, ya sé uno. Y es un... Vamos. No. Es para, pues eso, quemar las gafas. Mira, mañana, el jueves me voy al punto limpio con una bolsa aquí de gafas y le digo... ¿Las puedo tirar aquí al contenedor de no hay juegos? Bueno, ya lo hablaremos.
Ya lo veremos. Este miércoles jugáis a Puzzle Bobble. Pues sí, lo que te jugaremos digo. Jugaremos a Puzzle Bobble. Si el nivel va a ser Puzzle Bobble, el miércoles yo le doy al play y me voy a ver una peli. Y os dejo aquí jugando. Seguimos. Momento de la noche, momento interesante de la noche. Momento que podemos poner algo de música y así nos despertamos porque llevamos hora y media. Hora y media que llevamos aquí haciendo cositas. Momento. De sacar los caballos del establo. Eso es. Momento de madre mía, que vienen juegos, que vienen mods, que vienen cosas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de cuando los salían mods hace años? Salían mods para juegos tipo Fallout y los flipábamos todos, ¿no? Y decíamos, ala, ala, nunca llegará el Fallout de verdad. Y luego con el tiempo se demostró que llegaba el Fallout de verdad. O sea, las cosas pasaban, ¿no? Alyx se jugaba y de repente sale Alyx, ¿no? Se jugaba Half-Life. Cosas, por ejemplo, que veníamos de Borgs. Anda que no hemos utilizado Borgs para simuladores de mareos y vómitos. Albo también, yo simulador de mareo. Yo con este me agarraba unos pedales con el Riftcat de impresión. O sea, este era que venía mi mujer, ¿qué estás haciendo? Y digo, no te lo voy a contar. Me voy a tumbar en el salón. Dentro de 2 horas me llamas. Esto ha ido mejorando poco a poco. Quiere decir que Borp y Albo han ido mejorando. Pero hay una cosa que siempre va a mejorar y que son los mods, ¿no? Los mods, cuando alguien hace un juego y abre la puerta a que mucha gente modifique archivos del juego para cambiar físicas, para cambiar texturas o incluso convertirlo en estéreo y, bueno, intentar hacer algo, ¿no? Hay mods que son oficiales, hay mods que se han convertido en parte del propio juego, como el Doom, ¿no? Oficial, reconocido y remasterizado o lo que sea, como el de Fallout también. O sea, Fallout VR recogieron el guante que les echamos de que todo el mundo lo quería y dijeron, venga, pues vamos a corregir algunas cosillas. ¿Veis? Que el PIP lo organizaron para VR, un juego que tuvo sus más y sus menos. Yo lo dejé de jugar a la mitad y tengo que volver a echarle un ojo porque por aquel entonces mi ordenador no daba lo suficiente como para hacer muchas cosas. Era súper incómodo el jugarlo. Otros juegos se hicieron muy, muy famosos. ¿Sabéis cuál es este? No lo sabéis porque es imposible. Este de aquí. Este fue muy famoso, se hizo muy famoso, a ver si consigo, porque además de ser uno de los mejores juegos que ha parido el videojuego moderno, normal y corriente para mí, fue uno de los juegos que se podían jugar con mando, no con controlador, con mando, y que tenía una física que no era absolutamente VR. O sea, era VR porque podías mover la cabeza, pero luego eran botones y eran mandos, ¿no? Y aún así, lo que consiguieron. A partir de ahí, empezaron a sacar otros más. Os estoy haciendo un resumen para ponernos en un poco en contexto. El contexto donde estamos. Elia Noir fue otro de los que decíamos, ojalá que salga. Y este, para mí, tiene un punto de inflexión en lo que es llevar un juego de VR. O sea, no VR a VR, ¿no? Y ahora lo hablamos y yo ahora pongo un cuadradito para que nos dé como guión y luego ya os dejo y os quedáis a gusto con vuestras explicaciones. Pero mirad. Empezamos por arriba, vamos por arriba. A ver si estamos de acuerdo en algo, ¿eh? Juego no VR. El juego no VR podemos jugarlo con VR en modo similar o en monitor nativo. Vale. Si lo jugamos con monitor nativo, estamos obligados a jugarlo con joystick. Y si lo jugamos con joystick, sabemos que está optimizado. Pero pongo ahí tres menos. Ahí he puesto menos. Ahora, si lo jugamos con un mod, no está optimizado. Podemos jugarlo con joystick igual que en nativo. Queda una inmersión y presencia menor. Si lo utilizamos con controladores manos, da una presencia e inmersión mayor. Y ya si es nativo VR, que no es mod, es el ideal. Bien. Pues merece la pena. Lo compro. Vale. Esquema. La pregunta que os hago es: ¿merece la pena, cuando el juego no es VR, forzar la VR para intentar ganar algo más de inmersión y presencia, aunque no sea optimizado, incluso jugándolo con joystick?
Sí. Opinión personal. Y escueta. Muy bien. Vale. Ramón. Sí, si el resultado es bueno, y bueno me refiero que no se te caiga un ojo, ¿no? Ya sea, que se vea bien, ¿vale? A mí son Sí, yo creo que sí. O sea que prefiero eso creo a nada, que ¿sabes? pero claro que lo eso de bueno es relativo y para algunos estará no increíblemente adaptado y para otros será injugable. no Pero yo sí digo, con que a alguno le parezca una maravilla, más o pues menos ya cumplí mi objetivo. A ver, sí, yo sí, por Gaby. ejemplo, estáis sacando imágenes de Alien Isolation, que creo que al final sí que tenía soporte para mandos VR, ¿no? Sí. Pero yo en su día lo jugué, digamos, en modo VR con el mando de la Xbox. Y entre que el juego ya de por sí es muy inmersivo, pues por la historia, por lo que te cuenta, por lo que sucede, más el mod, yo no tengo ningún problema para haber jugado este juego con un mando, pues digamos, no VR. Entonces, para mí, en el caso de Alien Isolation, me parece que es un juego completamente inmersivo, incluso aunque tengas que usar un mando de monitor tradicional. En este caso concreto, ¿eh? Hay otros que no. Juegos que he jugado yo, por ejemplo, con Borgs, que puede ser algún Assassin's Creed, pues no los he jugado completos. He ido a escenarios que me gustaban de haber jugado en juego monitor. He ido a esos escenarios por verlos en realidad virtual, pues como la Catedral de Notre Dame o alguna pirámide de Egipto. Y bueno, pues para esos momentos pequeños o de media hora, tampoco me importa jugar con un mando no VR. Pero realmente cuando me he puesto a jugar a otros mods, pues por ejemplo, el mod de GTA V, yo con ese no he hecho carrera. No me he sentido cómodo en ningún momento. Tema de conducción de vehículos, tema de, no sé, nunca me he sentido cómodo con ese mod. Y con el que ha hecho el mismo autor para Dead Redemption 2, pues de momento no voy a hablar, porque creo que tú, Óscar, sí que lo has probado y tienes más que decir. A Es ver, el que justo se ha anunciado esta semana. el salto a la VR siempre es difícil. Yo hay una cosa que me enfado mucho cuando leo Twitter y cuando otros compañeros o cuando algunos de vosotros que estáis por ahí rondando también las redes o rondando el foro y la frase aquella que se dice de ¿cómo ha podido hacer un tío en su casa con 100 megas o una mega incluso un mod que convierte algo en virtual? ¿Por qué no lo hacen las compañías grandes? Para mí esa es No, la esa. falacia, para mí esa es la gran falacia de todo esto, es el reduccionismo, el minimalismo, que cualquiera que lo oiga debe decir, este tío no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, una cosa es convertir un juego en estéreo y permitirnos que tengamos profundidad, que es lo que hacen es muchos mods de estos, permite profundidad, permite un giro de cabeza, y otra cosa es que el juego se convierta en VR. Para que el juego se convierta en VR, el juego tiene que tener dinámicas VR, tiene que tener acciones VR, tiene que tener un conocimiento de la VR, gestos de manos, hápticos, objetos, intentar solucionar cosas que no podemos hacer ahora. Para mí hay creo que lo hablamos una vez, un valle muy inquietante, ¿no? Dentro de la VR, y es que todavía no sabemos qué hacer. Incluso Alex, había cosas que decías, joder, estoy atravesando algo que no debería. Estoy con la mano haciendo algo que no debería, ¿no? Es tan infinito. Entonces, Pero ahí pasar. no todo es así, ¿no? Hay juegos de VR que no tienen interacciones, que no tiene. Claro, o que no tienen Entonces, tú colisiones. O sea, solo tienes la estereoscopía de estar a ahí. veces le Claro. pedimos, a veces le pedimos a mods de juegos no VR que tengan cosas que luego realmente los juegos nativos VR no Ni tienen. siquiera tienen, claro. Somos muy exigentes. Y a veces hay Pues. mods de VR que tienen cosas que no tienen los juegos nativos. No, correcto. Claro, hay juegos, por ejemplo, Risk of the Rain, que sí que permiten un jugarse casi, casi, casi de forma nativa, porque las interacciones que tiene son de tiros, ¿no? O sea, hay cosas. Imagínate que si este juego tuvieras que abrir un cajón, tuvieras que agarrar algo, tuvieras que hacer un puzzle con las manos, ahí el juego haría aguas. El problema de Red Redemption es que tiene mucho que puedas hacer. Llama la atención que no puedas hacerlo. Supone un negativo porque, y aquí vuelvo otra vez al tema de el Valle Inquietante, para mí este juego fue el paradigma del Valle Inquietante en la VR, de la cantidad de tonterías que podías acabar haciendo y la cantidad de cosas que no estaban dentro del juego.
no, iba, no hubo imaginación suficiente para todo lo que podíamos hacer, ¿no? Y entonces al final el juego se convertía en algo extraño. Querías hacer algo que se asemejara, pero no era. Te obligaba a gestos, ¿no? Yo con este es un, para mí es un sí, pero no, no me terminé. Siempre digo, no, no sé si al final me gustó o no me gustó Lea Noir en VR. No, nunca terminé de formarme una opinión porque es lo que dices tú. Había cosas que sí, cosas que no. O, pero claro, Lea Noir es juego plano que han llevado a la VR, pero que han llevado de forma oficial. O sea, sí, sí, no es un mod, oficial. No es un mod. Uh-huh. Claro, yo creo todo el mundo está aprendiendo y seguimos aprendiendo lo que es la VR, ¿no? Pasarlo a VR yo creo que tiene el reclamo que suele pasar siempre, y es que de repente en todas las movidas estas, en todas las páginas web que no son, y todas las comunidades, youtubers y tal, que no son VR, de pronto se acercan a la VR. Reclamo, me parece un buen reclamo. ¿Suficiente como para que la gente se pueda comprar unas gafas virtuales? Hace años, a lo mejor decirle a alguien 800 euros por unas HTC Vive o por lo que sea y jugar a esto sí que era un poco dañino, ¿no? Pero ahora mismo con 350 euros de unas Quest, poder meterte dentro del juego. Cuando digo meterte dentro, yo he estado jugando hora y media al... Sobre todo en esto, que tienes controladores de mano, claro. Es como un juego nativo. En este sí. En este sí, este es la caña. Tu Castle Wolfenstein, después, el mod de Team Beef, que ese tío es un crack. Que es claro. El de Doom 3, es que es como si fuera nativo. Claro, pero hay otros juegos, mira, ¿no? O sea, tú, Johan, ¿tú tienes mando? Ah, este es el Sound Optica. Siempre lo tengo aquí al lado mío. Vale. ¿Cómo no? Vale, ¿cuántos de vosotros tenéis mando por ahí? Todos, ¿no? Sí, por ahí lo tengo, sí. Todos por aquí. Bien, vale. Este tipo, estos mandos, jugar a la VR con esto, ¿es mejor que jugar sin... O sea, ¿es mejor no jugarlo? Depende del tipo de juego. Si te pegas tiro, desde luego que voy a echar mucho de menos las manos, ¿sabes? Porque no, sí, pero hecho... la VR es lo más fácil. Hacer una pistola es lo más fácil. Y todos los juegos, casi todos los juegos claro. Tienen... Pero juegos pero... que en los que no... No sé. ¿Cómo ¿qué? Pensáis? Ya. O sea, es que sí, depende mucho del juego. O sea, hay juegos que se adaptarán bien y uno se sentirá cómodo con mando. Y otros que, por ejemplo, a mí el Alien Isolation me ha gustado. Pero ver que las manos van diferente de mis manos reales, se siente de raro. Y es un buen juego. Yo a nadie le diría, cómprate un visor VR para jugar a triples... a través de mods o de VR o de VORPs, no. Pero si ya tienes el visor y tienes juegos VR o tienes juegos de monitor para los que han sacado un mod, pruébalo. No te quedes sin probarlo. Abre otra posibilidad. Quizá no te termines todo el juego o sí, pues depende de... Muchas veces ese juego ya te lo has jugado en monitor plano y no te lo vas a querer jugar otra vez en VR, ¿no? Pero a veces te enganchas y te lo terminas jugando. A mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, con Doom 3. Con Alien Isolation ya sufrí bastante en monitor y no lo terminé de jugar en VR, pero sí que lo experimenté bastante, avancé bastante en el juego. Subnautica es otro juego en que en VR no estaba nada mal, aunque ese sí que fue una versión oficial, ¿no? Que de momento su segunda parte oficialmente no va a tener soporte VR, pero sí hay un mod, ¿no? Que ha hecho la comunidad de Below Zero, ¿no? De su segunda parte. Entonces, los mods no pueden ser la razón principal por la que una persona se tiene que comprar un visor VR. Claro. Pero son una posibilidad, pero es una posibilidad que está ahí y que para muchos juegos da una inmersión suficiente, depende de los criterios de cada uno, que son muy personales. Mira, sí, además que estaba viendo en pantalla. Es que estaba viendo con el Garry's Mod a Half-Life 2. Half-Life 2 en VR. Es que yo no entiendo cómo Valve no ha hecho, o sea, no ha traído este soporte a los visores de ahora, ¿no? Que estuvo con el DK1 o DK2, sácalo, ¿no? O sea, después de haber visto el éxito de Alice, ¿qué te cuesta? Bueno, además, te cuesta retocar muchas más cosas. Es que de verdad, hacerlo oficial cuesta mucho. Sí, a ver, no es tan sencillo como nos puede parecer. Para ahí está el mod aquel que pasó la del Green Light hace mil años, ¿te acuerdas? Para llevarlo, el mod ese oficial que estaban haciendo.
que para Half-Life 2. Qué Además pena. de que la otra cosa es que ca casi nadie va a llegar a la realidad virtual por mods, o sea, a menos que tenga un muy mal amigo que dé muy malos consejos, no va a llegar aquí. Yo ahí difiero, fíjate, Johan. Yo ahí difiero. O sea, sí, yo creo que a un tío decirle, mira, te voy a poner. Vas a Vas probar a un poder momento. jugar a Red Dead Redemption 2 en VR. Claro, Con pero no en VR, no le vendamos siglas, ¿no? O sea, vas a decirle, ¿cuántas horas has jugado al Red Dead Redemption? Y el tío te dice, joder, pues he jugado las últimas 600 horas de mi vida, ¿no? O sea, he dejado el colegio, he dejado el instituto y solo vivo en el salvaje oeste, vale. Ponte Pues ahora. ponte esto un momento, ponte esto un momento. Y yo estoy convencido que ese tío hace así, y si es su juego favorito, el tío dice, la virgen, aunque no esté bien hecho, porque ¿qué más da? Si es que, o sea, mientras no maree y mientras no sea el juego injugable, que llegues a un punto donde no puedas jugar, si te gusta el juego vas a hacerlo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos querido que nuestros juegos favoritos estuvieran ahí? Que Estamos ahora mismo. hablando. Dime, dime, Gaby. No, no, que si ahora mismo, tal y como está el mod del Red Dead Redemption 2, que no está, bueno, que es que está, no está, está un poco verde, no está todavía en Early Access. ¿Tú que lo has probado? ¿Marea? ¿No marea? ¿Se puede jugar en primera persona? ¿En tercera? A ver, marea como tirarse por una montaña rusa haciendo una pelota, ¿sabes? Claro que marea, claro que marea. Marea porque seguramente tengas que llegar a encontrar el punto dulce, ¿no? A encontrar el punto dulce. Yo sigo jugando con los valores. No es todo lo que te gustaría que fuera el juego. Yo eso lo entiendo y por eso si, los que estáis aquí diciendo las cosas de que no pierdan el tiempo, a ver, que no es VR total, pero como, a ver, Pero vuelvo a te poner. marea porque tiene Vuelvo a movimientos de poner cámara, esto. ¿o qué? Porque tú tienes piernas virtuales totales. Sí. A ver, yo no me mareo por eso. Me mareo porque, por ejemplo, hay una secuencia en la que la cámara se mueve continuamente. Hay otro Vale. momento en el que andas A ver. y haces este gesto, ¿vale? En primera persona. Esto deberían haberlo quitado. No se puede quitar porque en el mundo no se puede, ¿vale? Claro. Pero, aún así, fíjate lo que te digo, aún así, en esos momentos empiezas a asumirlo, empiezas entender que son detalles del mundo donde estás, ¿no? Entonces, yo creo, sinceramente, que los mods son muy, muy, muy buena idea para acercar la VR a aquellos que no lo conocen, siempre y cuando se les diga, esto no es lo que vas a ver. Luego le pones Alyx y que el tío se lo haga encima. Luego le pones otros juegos, incluso le pones Hellblade con el mando y el tío dirá, esto es increíble, ¿no? Y empezará a apreciar la VR, que a lo mejor no habría llegado nunca a la VR si no tuviera un mod de su juego FETEN. Porque su juego FETEN es el que más le está gustando y el que más quiere. Por ejemplo, nuestro compi, que tiene el canal, ¿no? Sobre Born, que le tenemos Ángel. Ángel, que le tenemos apadrinado. Él está haciendo. Se está currando unos fabulosos manuales, tutoriales para llegar a jugar. Se ve como una patata porque está grabado así, pero él ya lo avisa, ¿vale? Pero, por ejemplo, jugar al Resident Evil. Yo llegué a la reja y nunca más. Pero jugar a Yo la. bastante, yo bastante más. Jugar con Vorpex a esto. Está claro que no es lo ideal, está claro que no es la experiencia que tienes que tener, tal, pero existe. Y a lo mejor hay gente que dice, ostras, le pica el gusanillo, Claro, ¿no? pero por ejemplo, Resident Evil 7, yo lo jugué en claro, y la exclusividad anual, pues nunca fue anual, ha sido infinita, nunca ha habido versión VR oficial para PC. Entonces yo terminé jugándolo con Borgs y no es la experiencia ideal, pero es que tampoco la versión de PlayStation VR era la versión ideal. Hombre, claro. A ver, Te había. llamaba era el Game Hay Pass. dos Bueno, cosas pues. que me gustaría comentar, y una es que pues también los modders van mejorando, van aprendiendo. Así como esto va evolucionando, ellos van dándose cuenta de mejores formas de adaptar los juegos a realidad virtual. Y la otra se me olvidó, entonces sigan y ya la comento. Bueno, cuando, será importante cuando te acuerdes. A ver, estas cosas. Yo sé que estamos siendo beligerantes a veces. Bueno, A ver, hacer un mod lleve su tiempo y el mod solo puede lidiar con lo que le deja su juego. O sea, Borgs puede hacer cosas, pero no puede hacer otras. Esos límites que estamos poniendo, me.
incluso para nosotros estamos viéndolos, en, como estábamos diciendo durante estos últimos minutos, se estén incluso viendo en juegos hechos por VR. Cuando sale un juego VR como en PlayStation y sale con el mando y todos decimos, eso no es VR, es un híbrido. Mi pregunta es si los híbridos, y me da igual, estamos generalizando, toma, claro que estamos generalizando, pero no podemos ir juego a juego, pero los mods que salen, no, fijaros una cosa, normalmente los mods salen de aquellos juegos donde hay mucho más interés por hacerlos, ¿no? Hay juegos que nadie quiere un mod. Y hay juegos en los que sí se quieren mods. Eso te está dando una idea de que ya se podemos empezar a generalizar. Hay un nexo común entre todos ellos y es una petición de mucha parte de la comunidad de que exista un mod VR para ese juego. Bioshock. ¿No? Bioshock, por ejemplo. Entonces, generalicemos en... ¿Son los juegos que pueden jugarse en primera persona, que tienen una narrativa larga y que permiten un desarrollo del personaje durante horas, susceptibles de la VR? Yo no estoy diciendo con esto que cualquier juego, ¿eh? Estoy hablando de este tipo de juegos. Estamos llegando a un punto donde, joder, mira lo que tenemos aquí. O sea, estamos hablando del Red Redemption, del GTA, de... Creo que estaba por ahí también, que no lo tengo por aquí. Pero no lo tengo el... O sí lo tengo por aquí. No, yo lo veo como un complemento más, que tenemos esa posibilidad de los que estamos aquí metidos ya con visor y si estamos entrenados, ¿no? Porque yo me meto en lo que está diciendo tú, Oscar, empieza el personaje a moverse y tal, no sé qué. Completamente y de acuerdo. Ya me tengo que quitar el visor todo el día, o sea, se ha acabado mi partida. Entonces, yo por eso no soy muy de mods, porque pues, no tengo tiempo infinito para jugar y prefiero jugar a lo que hay nativo y tal, ¿no? Y lo que sí que me gusta es cuando te traen, por ejemplo, Doom 3 o alguien se corra un mod como los de Team Beef en Quest, ¿no? Que son prácticamente como nativos y te da una experiencia genial, ¿no? O el del juego este de supervivencia, ¿cómo es? GTFO, por ejemplo. De supervivencia. Y luego tú, Oscar, sueles recomendar mucho el ViveCraft, ¿no? El mod VR de Minecraft, ¿no? Sí, sobre todo porque te permite hacer muchísimas más cosas que el original, que manda narices. Ah, y otro que has probado tú, ¿no? Como era el Outer Wilds, ¿no? Y el Outer Wilds, que le tengo todavía ahí pendiente. Es que hay unos cuantos mods que no están nada mal. Ya que lo has dicho, que tenía aquí una lista. Ahora mismo tenemos así de los... Y de hecho, si nos escucháis, ya sea por la web o por YouTube o donde sea... Mira, este es el GTFO, perdón. Podéis dejar un comentario si conocéis algún mod más que merezca la pena. Ahora mismo... De la lista que tenemos nosotros está Red Dead Redemption 2, que ha salido esta semana, Subnautica Below Zero, que también ha salido esta semana, Alien Isolation con el mod Modern VR, GTA V, Outer Wilds, Doom 3, Minecraft, GTFO, Risk of Rain 2, que lo ha puesto antes, Valheim también tiene mod, The Dark Mod, bueno, se llama así el mod, Garry's Mod, No One's Life Forever 2, que lo ha puesto antes, Quake 2, Quake 1. Lo tenemos en pantalla. Ah, vale, uh-huh. Pues ya me lo has cogido. Sí, no, pero te veía ahí ya resoplando y digo... Lo digo, Doom, Wolfenstein, Heretic, el Return to Castle Wolfenstein, el Doom 3 de Quest, también los ports que hizo de Quake 1, Quake 2, y próximamente llega el que has puesto antes, el Grise, este Ion of Ruin, y acordaros que no sé si llegará algún día, pero ojalá llegue este de Halo para PC, el Reclaimer VR, que era con controlador también, ese sí que molará. Bueno, mira, es verdad, por aquí hay otro que dicen, el Dying Light. Lo otro que yo iba a comentar es que hombre, también hay mods que parecen nativos incluso. Por ejemplo, hace unas semanas cuando en Rob Explorers se estaba comparando el mod de Quest de Doom 3 con el nativo de PlayStation VR, o sea, estamos comparando un standalone con un juego nativo de PlayStation 4, eso ya da mucho que decir del mod. Sí, es y que lo mejoraron hace poco. Team Beef ha hecho un muy buen trabajo con los Half-Life, con Quake, con Doom 3, con el retorno al castillo de Wolfenstein. Al final, la clave de llevar juegos planos pensados para eso es que los momentos chungos de cámara te pongan te alejen la imagen, como hacen, por ejemplo, en un 3 de PlayStation VR, que las cinemáticas te las pone en pantalla grande, ¿no? Te saca de la vista. Es una forma, ¿no? De que no te marees. Pues sí, mira el Cyberpunk. El 2000. Yo intenté el Borg con este y vomité hasta lo que no me había comido.
Había un cacho de queso en la cocina y lo vomité. ¿Era modo o era Borbs? Era Borbs. Era Borbs. Era Borbs. Mira, ahí en el. Ahí, toma, toma, toma. ¿Ves? ¿Ves? Esto, mira, mira, mira. Esto para mí, este tipo de acciones, es lo que nunca podremos tener en la VR como. A ver, es el problema que tiene la VR, ¿vale? Que los. A ver si llego. ¿Dónde está? Aquí. Venga, venga, chaval. Esta secuencia de aquí es lo mismo que pasaba en L.A. Noir, es lo mismo que pasa en todos aquellos juegos que tienen. Que puedas. Ta, 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 ta. ¿Ves? Eso es una idiotez, eso es casi un chiste. Que cuando estás jugando con monitor, o sea, con mando, en un monitor, pues no le das importancia. Cuando estás jugando dentro de la VR, queda completamente ridículo. Ridículo y fatal, ¿no? Es el valle inquietante ese. El acuchillar ese. No, creo. No, el movimiento. Yo el otro día, no sé qué, jugué, que cogí una espada y me venía. Ah, el de los gladiadores, que al final hablamos. El Gladius. El Gladius. Vaya el chusta Gladius. De juego. Viene el tío, cojo una esta y según me viene, es que, hago. Sé que hago estabas así. Pensando en el Gladius. Claro, hago así, hago pum, 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 y le salta la cabeza y un brazo. Y no hice ningún gesto. Porque ese es el problema. Que la VR necesita que seas un actor, y lo hablamos en su momento. Entonces, es mejor, y aquí es la pregunta también de otra de la noche que os dejo, es mejor cortar esas interacciones y volver a las interacciones de mando que tenemos asumidas, que tú sabes que es a cuchillas y punto pelota, porque todavía ni lo vamos a conseguir durante muchos años, el crear acciones complejas con avatares complejos, ¿no? O sea, si no llegamos, antes de meternos en ese valle asqueroso en el que nos metemos, quédate fuera, quédate antes, que sea súper sencillo, asume que haces así y le matas, ya está. No me hagas intentar hacer, porque luego pasa. No. Asume que aprietas el botón A y se abre un cajón sin que lo cojas físicamente con el gesto. Bueno, si no sabes hacerlo, no lo hagas. Ya. Si no lo sabes hacer bien, no lo hagas. Pues yo soy más partidario de eso. Si no queda bien, no lo hagas. Como muchas películas. Y si no puedes hacer por presupuesto un monstruo genial que dé mucho miedo, pues muestra una sombra, un sonido, un crujido. Yo soy más partidario de si no tienes presupuesto para hacer algo bien, mejor no lo hagas, porque te saca de la experiencia si lo haces cutre. Pero aquí ya lo asumes, porque esto es un juego antiguo y ya está. Pero pasaba lo mismo en Fallout. Pasaba lo mismo no, en ya, Fallout. No, ya, pero eso ya es cosa de los desarrolladores de ahora. Pues no lo metas, acuerdo, ¿no? A lo mejor. No, claro, ahí ya, pues bueno, pues sí, o sea, sí. O sea, yo para que hagas algo que te digas. Pero aunque es un juego antiguo, que ocurra eso, a mí eso no le doy problema, porque yo lo asumo. Sé que va a haber cosas que voy a ver, y va a haber texturas, va a haber modelos, va a haber cosas que va a decir, joder. Pero bueno, es lo que hay. Yo, mejores o peores, yo espero que los modders sigan sacando mods de juegos de monitor, porque salen cositas que merecen la pena. Otras no tanto, pero salen cositas que merece la pena. Sobre todo cuando ya tienes el juego y lo has jugado antes, de repente lo juegas, no voy a llamarlo lo juegas en realidad virtual, vamos a llamarlo lo juegas de híbrido, modo inmersivo. Híbrido, hablemos de híbridos. Lo juegas de modo híbrido y te da otra experiencia de un juego que ya te lo conocías. Entonces, pues, ¿por qué no? Quizá no sea el momento de comprarnos ahora por 30 o 40 euros el Red Dead Redemption 2 y pagarle al modder este 10 euros de su Patreon, pues porque está el proyecto un poco verde, ¿no? Pero si ya tienes el juego, si ya tienes el juego base, ¿por qué no? Pruébalo. Si ya tienes el juego base y es un juego que te ha fascinado y tienes un visor, ostras, ¿a qué estás esperando? Y págale al modder que algo tiene que vivir y que ha hecho un esfuerzo y mete horas. Que nos gusta todo gratis, que hubo gente que dijo, joder, pero el mundo es gratis esta vez. Y yo, no, pues esta vez no es gratis, hijos, hay que pagar en esta vida por las cosas de vez en cuando. Sí, que igual se mató haciéndolo, ¿no? Pero, y también que todo es experimentación. De los mods también se aprenderá cosas para los juegos nativos y se complementan. Ellos mismos lo dijeron, los de Archie con Doom 3, que se habían fijado en los mods del PC sobre todo, dijo en su momento. El fully possessed. En la entrevista lo dijeron, sí. Claro, ellos lo tienen en cuenta también. Claro, o sea, claro.
No sé, yo mira, de lo mejor que. Lo primero que hice en Red Dead Redemption, además de marearme un poquito en el caballo, pero luego ya. Y luego que no me acuerdo de los botones y le pegué un tiro a un amigo, es mirarle el tamaño de los testículos a los caballos, ¿no? Porque llega un punto. Te hizo popó, porque los caballos hacen popó en Si hace, Red no, Dead Redemption, hacen pero tú popó. le has visto el tamaño de los huevines a este gran caballo, a este semental, pues luego te lo llevas arriba, a la montaña, y cuando te bajas del caballo, Se le encogen te de frío. agachas, te agachas y ya ves, se le encogen de frío. Se le encogen de Sí, eso frío. fue. Esto Eso es es. mucho más allá de Alyx. O sea, ya Bueno. quisiera Alyx llegar a este tipo de cosas. Ya, con esto terminamos, ¿no? No tiene por qué. Yo lo que dejo aquí es un detalle. Es un detalle, porque como en Twitch no podemos a poner nada cosas raras, habrá que hablar de. Mira, no vamos a terminar con cosas raras. Terminemos, si queréis, hablando de. Pero bueno, que sí, que hay veces que el mod es infumable, y no estamos hablando de los infumables. Yo creo que la lista que hemos puesto aquí, donde tenemos la lista aquí, esta Vamos con lista de toda la aquí, lista. creo que es bastante asumible. A lo mejor el GTA V es el que más raspa, ¿no? Puede ser. Mira, Red Dead Redemption está bien. Yo, de verdad, si tenéis el juego, estáis perdiendo el tiempo probarlo. O sea, no, a ver, es verdad que son 10 euritos lo que cuesta, pero yo creo que merece la pena. O sea, se ve un poco mal, pero es que estás allí. Yo esta mañana tenía frío andando por la nieve, te lo juro. Suena la nieve, cómo se mueve la nieve. Es que tiene unos. Es espectacular. O sea, es un triple A. Cuando te pones el visor, dices, ah, que esto es un triple A. Claro, estamos tan acostumbrados a las mierdas que nos llegan que cuando te pones el visor y ves eso, dices, ala. Lo que puede es abrir una ventana al futuro. ¿Con qué visor y con qué gráfica lo has jugado? Con el Quest 2 y con la 2080. Oh. Y he estado probando cosas. ¿Iba bien o Y qué? me iba bien. Me iba muy jugable. ¿Con qué perfil te Con el low. pusiste? Con el low y con el medio. Luego me puse en ultra. Y ahí tuve que dejarlo. Porque como al caballo. Se me empezaron a hacer más pequeñitos. Entonces. Luego, mira. El ¿Nos vamos? Subnautica. Dime, Johan. No, no, no. Vale. El Subnautica. Yo no lo he probado, pero dicen que está bien. El Submática 1 está bien. Es con mando. Es el está bien. nativo, o sea, Pero oficial, el es anterior. oficial y tiene sus mierdecillas también y tiene sus errores garrafales. O sea que, ojo. Alien Isolation, Una must. maravilla. Tienes que hacerlo. GTA V, métete en la ciudad. Métete. No, 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 no. Date vueltas por la ciudad solo. Para ver lo que será el juego del futuro AAA. Solo para eso. Luego es verdad que falla muchas cosas, pero merece la pena meterse. Outer Wilds, dicen que está muy bien. Yo ese le tengo ahí. Doom 3. Perfecto, perfecto. Minecraft, mejor que el oficial. Y standalone. Y Standalone. GTFO, una pasada. Una pasada, porque se puede jugar perfectamente. Risk of Rain, no lo he jugado, pero por lo que dicen en Telegram, que nos han contado, se juega fenomenal. Igual que el Valheim, que se juega fenomenal. Aunque sea teclado y ratón, pero se juega, o sea, mueves la cabeza, está todo muy bien hecho. The Dark Mod, Garry's Mod, el One Lives Forever lo puse en su momento y me dio un poco de grimilla, tengo que volver a echarle. Quake 2, perfecto. Half-Life 1 en Lamba, perfecto. Doom Wolfenstein 3D, Heretic y todos esos, pues vale, se puede jugar perfectamente. El retorno al castillo de Wolfenstein, solo por ver y ver a las nazis, pues también merece la pena. Doom 3 Quest también muy bien. Y el Quake 2 y el Dr. Beef también bien. O sea que estamos generalizando con lo que hay, no todos los juegos. Está claro que yo jugarme al Tetris, pues no lo Pero es que necesito. todos esos mods de Quest, es que hay gente que se podría comprar Quest por esos mods. O sea, y son totalmente funcionales. Si no te marea el movimiento libre, yo creo que los puedes jugar sin problemas, ¿no? O sea, Que sí, que a sí, que mí, sí. curioso, Que por sí, eso que sí, digo que que sí, que sí. son, son. A mí, Siempre es curiosamente, una. el de Return to Castle Wolfenstein es el único juego que me ha mareado en realidad virtual. No sé por qué. Yo también me O sea, mareé cuando sí, lo probé, relevante. pero fue hace ya casi un año. Bueno, cuando salió al principio. Y ahora yo creo que tengo ya piernas más desarrolladas. Tendría que volver a probarlo. Sí, Y no. este es el la EO, Ah, ¿no? vale, voy a Rive. decir yo cuál es este, que este es Rive, este es el que llegará pronto. uno que no he jugado yo porque es un juego bastante reciente en el Que se monitor, están currando ahora. aunque tenga estética de juego de más años. Este no lo De Blood conozco ni en Sports. versión monitor, no.
Bueno, pues bienvenido sea. Algún día llegará el Grand Theft Auto a ser así, ¿no? Bueno, acordaros que GTA, o sea que Rockstar está trabajando en un juego del mundo abierto. Este es el tráiler. Este es el tráiler, te llega, dice el nuevo GTA VR, ¿no? Tú te pones las gafas del GTA VR, mira las gafas de GTA VR, ¿eh? Las gafas son, vamos, son... Tú te las pones y se convierte en GTA VR. Algún día llegaremos a esto. Y dirás, estoy en GTA, ¿no? Congeladme como en Futurama para que llegue a ver esto, por favor. Sí, sí, o sea, esto, aunque pero... Yo no sé si en standalone algún día... Dios. Claro, ¿ves? Mira, esto es GTA, o sea... Estás en la calle, te vas al GTA y es GTA. Ahora le robas el coche a alguien, ¿no? O sea, ¿no? Porque es todo lo que haces en GTA. En GTA lo único que es eres un criminal, coche, bueno, es un simulador de criminales. Sí. No conozco a nadie que sea un profesor que vaya ahí a dar una clase o que vaya a nada. Es solo a ver si puedes hacer el salvaje más grande. GTA, Grand Theft Auto, gran ladrón de coches. Ya. Claro. Ya, así claro. La vida. ¿Ves? Tú, voy a convertir en otra cosa, pero... Imagínate el mod que lo convirtiera en esto. Eso está bastante mejor hecho en GTA V que... Con lo que enseñaste el otro día, ¿no? Que Cyberpunk 2077. Que te lo convertía en real, ¿no? Claro. Era aquello que vimos. Claro, pues... ¡Hala! ¡A mierda! Claro, pues, esto me recuerda la primera vez que entré en GTA Online. Pues GTA con el mod de Iron Man. Aquí ya se les empezó a ir la olla. Pero vamos, ¿veis? El parque de GTA. Bueno, pues eso, que algún día podremos llegar. Hasta entonces nos tendremos que conformar. Por cierto, mira, ya para terminar, y así no terminamos con nada que tenga que ver con sexo ni con nada de nada. Esto de aquí. Estamos pidiendo juegos triple A, estamos pidiendo juegos que queremos que duren horas y horas, porque son los que queremos, los triple A, es que nos lleven a otro mundo durante meses y meses de juego, y luego resulta que la gente que se los termina es el 25%, el 14% se terminó el Call of Duty, el 14,94% de gente de Xbox se terminó de Witcher 3, el 32% se ha terminado Devil May Cry 5, sí. Y hombres que juegan a los juegos y mujeres que se terminan los juegos, estáis viendo ahí abajo. O sea que mucha boquilla, mucho de aquí de pedir, y luego no nos terminamos un juego así nos maten. En nuestra defensa, esos son juegos planos, menos Resident Evil 7, lo que pasa es que está mezclado con eso. O sea, con planos. Pues yo me he terminado el Doom, me he terminado el Assassin's Creed, me he terminado el Rise of the Tomb Raider. Ya estamos. The Witcher 3 lo tengo empezado, pero tengo que reconocer que el 2 lo dejé a la mitad sin terminar y el resto no he jugado. Pues pero de todas formas, tampoco hay que mortificarse. Esto es como los libros. Si un juego, si un libro no te está gustando, no te ha convencido o llega un momento en que no te divierte, déjalo y a otra cosa. Que sí, que sí. No hay por qué terminarse las cosas. Completamente de acuerdo, pero que ocurre también, ¿eh? Que ocurre. Que la gente empieza los juegos. A veces pedimos juegos que duren 180 horas y a las 20 lo que hablábamos antes. Hay juegos que compras y nunca los abres. Ahí está, Pride of Forever. Casuals al poder. No, hombre, casuals no. Casuals, todo no. Casuals. Bubble, Angry Birds y ya está. Candy Crush VR, ¿para cuándo? Yo estoy esperando el Candy Crush VR. Ahí está. Ya está. $30. Bueno, pues eso. $30, que sí. Borbs, Alf, Rifkat, todo bienvenido, eso. Bienvenido sea. Bienvenido eso, sean. Claro. Si lográis hacer un mod, tanto que nos quejamos, a ver si vosotros de vez en cuando hacéis un mod y ya podemos jugar todos. Yo el mod lo quiero para... ¿Para qué juego? Pues mira, para el... Pero de todas formas, eso que has puesto, ¿qué? Oscar, ¿no es para jugar juegos de PC en VR? ¿O también era para juegos planos? Yo creo que estos son juegos planos. Bueno, a mí me suena más por la parte de no. como Air Link, ¿no? De traerte los juegos o Virtual Desktop. Pero bueno, Borsi es un grabber. Bueno, lo que sea que tenga que ser, pero teníamos que terminar así. Con dos. Pues nada. Vale. Con dos. Terminamos ahí con está. Dos. Estéreo. Porque es L y R, es estéreo. Estéreo, claro, estéreo. Porque se sube. Entonces uno lo ves con el ojo izquierdo y otro con el ojo derecho. Eso comentaba en los comentarios, que era curioso ver en VR cómo caga el caballo, ¿no? Pues eso. Eso. Sí.
Eso da más asco. Yo lo que yo os pongo, bueno, sí, la verdad es que las quito todo. Venga, vamos al centro. Vamos a poner algo de musiquita, si queréis, para salir. Sí, sí. Mira, sí, así. Como. Vamos por la estepa, dejamos al caballo que le crezca y nosotros nos vamos. Lo dicho, muchísimas gracias, Johan, por venirte también. Un día más por aquí. Un gusto, siempre es un placer y es muy divertido estar acá. Muy bien. Gaby, muchas gracias. Te veo el miércoles con algún gran juego como el que hemos visto. Eso es, sí, señor. Gracias, por cierto. Nada, hombre. Ramón, a ti también. Te veré con otro gran juego. A ti te tocan los mejores siempre, eso es así. Bueno. Ya veremos lo que me tenéis preparado a mí. Y lo que tenga que ser, lo hacemos porque estamos aquí al pie del cañón. Lo luchando por el. Ya haremos lista y tal. Como Tron, ya cumpliremos. Luchamos por el usuario. Ya nos gastamos nosotros la pasta para que no la gastéis vosotros. Esa es la filosofía. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente día aquí en Twitch. Y si nos estáis viendo en real o virtual, también enhorabuena por pasaros por la página. Y si nos veis en YouTube, pues tenéis el resto de vuestra vida para vernos. Así que, ¡hala! Nos vemos el miércoles. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.